Hola, Make a God. ¡Ay, Make a God! Hola. Hola, chicos. Quiero saludar a la gente de Instagram. Hay personas que solamente tienen Instagram y no le llega notificación de Twitch. Y cuando se entera de que hice stream, fue... es cuando termina mi stream. Así que vamos a saludar a la gente de Instagram. Espera, hago así. Voy a sacar mi celular. Ojalá no refleje la pantalla y tome que estoy en bra. Acabo de salir de la ducha. ¡Hola, gente! ¡Hola, mundo! ¡Estoy en vivo! ¡Estoy viva! ¡Saluden, chicos! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola, gente! ¡Hola, mundo! ¡Estoy en vivo! ¡Estoy vivo! ¿Cuál es mi link de Twitch? Déjame hacer un copipe. A ver, ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres ver? ¡Ah, no! No te vas a decepcionar. ¿Cómo se usa Instagram? Pongo link en vivo. Ok, listo. Ya anuncié. ¡Qué buena chica soy! ¡Ay, chicos! ¡Hoy comí pasta! ¡Qué rico! Fui al restaurante. Eso. Estuvo riquísimo la cena. Luego estuve hablando con mi hermano por llamada. Sí, también. Arigato, thank you. ¿Y no invitaste? No. Sí, pasta. Spaghetti. ¿Saben qué? Se me ocurrió una cosa. Un contenido. Se me ocurrió un contenido. No volveré a recibir reacción de video, ¿ok? No volveré a decir eso. Lo que voy a decir es... ¿qué tal si un día hago un stream completamente hablando en japonés? Pero usando el traductor en vivo... para ver hasta dónde podemos entendernos. Porque obviamente yo voy a entender a ustedes. Pero no sé ustedes a mí. Porque... el traductor no es 100%, no es que lo traduce bien, ¿no? Sí, será traductor troll. Pero la tecnología avanza, así que me encantaría ver hasta qué punto puede traducir ellos. Me parece perfecto. ¿Para cuándo? ¿Para cuando me vuelva a recordar eso? Sí, ese día habrá muchos más. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque llenará de comentarios diciendo dime Oni-chan. Por eso. Oye, Meika, ¿qué pasó con tu ex primo? ¿Cuál de todos? No sé. Ah, de bromista. Bueno, que se prepare, ¿no? ¿Qué pueda hacer? No puedo controlar estupideces de las personas, ¿no? Y los sub puede ser. ¡Ah! Eso puede ser. Si el traductrón lo trolea bastante, lo voy a banear a él. Banear en vivo y voy a hablar en japonés sin que ustedes vean los subtítulos, digamos. Sí, eso saldrá. Meika, ¿podrías decirme Imoto? Ah, no. ¿Te puedo ver como una Imoto? A mí me vale como tú me veas, pero... ya, güey, ya. Ah, me pondré Nivea ya que salí de bañera. Nivea es... mira. Sábado. Y la verdad, no tengo sueño. Creo que estaré muy chill porque acabo de cenar igual. No tengo aún no tengo espacio en mi estómago para
gritar, hablar con mucha energía. Estoy como, ah, estoy satisfecha. Así. ¡Ah, ya es domingo! ¡Feliz domingo! Te has vuelto nocturna. Volví como antes, chicos. Eso es lo bueno de hacer stream nocturno, porque cuando vives con alguien que literalmente no tiene problemas, el stream de... el horario de tu stream. Antes evitaba hacer stream por la noche por el tema de vecindad, porque dijeron en el edificio anterior, dijeron como la regla de edificio anterior era: a partir de las 11 de la noche no puede hacer barullo. Y yo a las 3 de la mañana. Cantaba. Meika se volvió Batman. Siempre fui una señora de la noche. Pero yo creo que sí vivía en un edificio donde no pasaban los sonidos. Dama de la noche, sí. Espera, voy a subir el micrófono. ¿Se escucha mejor? ¿Podrías insonirizar? ¿Qué? A ver. Hay un comentario bastante interesante. Déjame usar traductor, porque es un idioma que no conozco. Hola amigos, ¿vos es Ao da Lingua Irma? ¡Hola! Hay un portugués. ¡Hola! ¿Cómo saludan ellos? ¿También saludan hola? Ay, debía preguntar a mi mejor amiga brasileña, japonesa. Debía preguntar a ella el tema de portugués. ¿Con la mano? ¡Ah, mira! También saludan con la mano. Dicen hoy. ¡Ah, hoy! Puede ser, ¿eh? Porque mi padre también lo dice hoy. Mi padre es muy influenciado. Entonces, a veces habla como los brasileños, porque tenían compañeros de trabajo brasileños, ¿no? ¡Bienvenido, bienvenido! No sé, no imaginé que vas a leer comentario. ¡Qué extraño! Mate, chicos, está comentando. Espérame. Mate. Portugalgo. Asobini kite kurete. No, ¿saben qué? Voy a ahorrar tiempo. Voy a hacer esto. ¡No! ¡Mata! Yo no voy a jugar aún. Espérame. No voy a jugar aún. Mate. ¡Eh! ¡Brutal! ¡Te regaló un sub! ¡Obrigado! Mate. El juego no tiene nada que ver. Voy a usar... ¡Ay, no! Voy a usar Deepul. Deepul es el mejor, ¿no? Por ahora. Una de las aplicaciones que yo uso. Deepul. ¿Dónde estoy yo? Game Capture. ¡Mate! ¡Ay, lleno de basura en mi carpeta! ¡Ay, mi carpeta! ¿Me hago chiquita? ¿Hago así? ¡Coca! ¿Ustedes dónde están? ¿En la silla? ¿En la cama? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¡Hay dos portugués! ¿En la cama? En tu corazón, bebé. ¿Dónde? Ah, todos están... La mayoría está en la cama. ¡Ay, qué vagos son! Y yo aquí, en la silla. Yo en la silla y ustedes en la cama. Vamos a poner...
portugués brasileño, ¿cana? Esto. Espera. Asobini kite kurete arigato. Esto. Kai kai. Watashi wa kaigai no comento wo yoku miru node anata no comento wo yomimashita. Koko ni iru hito tachi wa minna friendly nano de. Kinkaru ni comento shite kudasai. ¿Se entiende? Ustedes dominan portugués. Ustedes son trilingües. Ustedes hablan inglés, español, portugués, japonés. No sé si está aún. ¿Cómo leerá esto? Quiero... ¡Ah, no! ¡Ya no lee! ¡Antes no había lectura! ¿Ya no hay? ¿En Uruguay hablamos portuñol? ¿En serio? Yo hablo peruano, pe. ¡Ay, causa! ¿Cómo hablarán los peruanos? Yo hablo con la boca. ¡Qué envidia! A ver. Pregúntale a los peruanos. ¡Ah, cierto! Los peruanos hablan quechua, eso yo sé. ¿Qué más puedo decir? ¿Es necesario? Nah, me voy a presentar. Go hanashimasu ga Brasil no tomodachi mo sume iru node Portugal go wa sukoshi wakarimasu. ¿Saben qué? Hablando de portugués, chicos, en Japón yo no los culpa a ellos. ¿Saben por qué? Me dijeron... ¡Ah! ¿Se escucha el BGM? ¿Qué cuen ahí? ¿Por qué no me dijeron? Me dijeron... Los brasileños hablan idioma Brasil. Y yo dije... No, ¿cómo que idioma Brasil? Ellos hablan portugués. Y luego me preguntaron, entonces, ¿el idioma español viene de España? ¿Es de España? ¿Y otros países que hablan español son españoles? ¿O quiénes son? Y yo me quedé así. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Fue un misterio. Hispano-latino. Sí, decían Brasil. Eso decían. Idioma Brasil. Y yo dije, no es idioma Brasil, es portugués. ¿Español neutro? Nerfeando modismos. ¿Yo qué tipo de español estoy hablando, chicos? Si van a categorizar, ¿qué tipo de español
Yo estoy hablando. ¡Me engañó! ¡No! ¡No me es! ¡No! 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 ¡Yo no hablo en japonés! ¡No es! ¡No es japonés! ¡Olvídense del idioma japonés que yo suelo hablar! ¡Tú no hablas español! ¿En qué idioma hablo entonces? Una mezcla de muchos acentos, peruano con mexicano y argentino. Un español roto, bueno, puede ser. Mica argentina, paraguaya, ajá, puede ser. Mexicano japonés, mexicañol argentino. Por eso mexicañol. Inglés y español de Spanglish. Yo no hablo Spanglish. Es horrible. Mira, por ejemplo. No, sí, en serio, yo soy muy... A ver, vamos a hacer una presentación. Ay, escribí mixa. Eso. A ver. Bueno, tienen un punto. En México se habla principalmente español, pero se hablan 69 lenguas en total. ¿Qué? ¿Cuánto? 69 lenguas en total. ¿Eso de dónde viene? ¿Y cómo? ¿Cómo así? El número chistoso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, punto, ja, punto! ¡De ánimo! 69 y ya se pone. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, lenguas indígenas. Ah, ya. Yucateco, sí, yo he escuchado yucateco. Meu nome es Meika. Para hacer un... Ay, no sé leer eso. ¿Cómo se lee la H? ¿Se pronuncia la H? ¿La H es muda en portugués? A ver, vamos a poner en inglés. Ah, la H es muda en portugués. Mira. My name is Meika. And. Ja, 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 ja. Dijo 6 y luego dijo 9. Okay, me cayó. ¿Cayó o callar? ¡Ah! No me hagas. No me hagas corregir el español. Nice to meet you. Ok, muy bien, muy bien. A ver. Ay. World? Would? Like a US visa. A ver. I would like a US visa. No, ya fue, chao. I would? ¿Cómo? I would like a US visa. I would like a US visa. Would. I would like a US visa. ¿Qué tal mi pronunciación? ¿Qué tal? Un mensaje eliminado. Hijo de puta, pajeros de mierda, dejen de comentar tanto. ¿Qué está pidiendo este muchacho? Imagínate ver la cantidad de gente que me está mirando y sin comentarios. Imagínate. A ver, el otro es... A ver, espera.
You are Dumbo, Doom Dumbo, Dumbo Kid. You're a dumb kid. ¡Oh! Estaba cerca. ¿Cómo? You're a dumb kid. You are dumb kid. Oh. You're a... ¡No! ¡No es pronunciación japonés! ¡No es pronunciación japonés! ¡Cállense! ¿Ven? Ustedes cuando les convienen dicen japonés. ¿No? Yo no sé qué es Japón. You are... Dumb kid. Ustedes son Dumbo. Esto sí sé. My English is perfect. My English is perfect. Pero ¿cómo la hacen? ¿Cómo cambia la...? ¿Cómo le sale esa pronunciación? ¿Y esto? My English is... My English is flawless. ¿Qué? My English is flawless. My English is flawless. My English is flawless. My English is flawless. 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 My English is flawless. ¿Saben por qué estoy hablando en inglés? Porque ya es momento de revelar mi verdadera identidad. Que soy de Inglislandia. Y que en futuro tendré... Inglislandianenses en mi comunidad. Así es. O sea... Hispanolandia e Inglislandia e... Japanlandia. Así poco a poco domino el mundo. Sí, Meika. ¿A poco sí, Tilina? Claro que sí. Igirisujin, ya no eres. No soy. ¿Como Nisha? Sí, yo soy la hermana mayor de Nisha. A ver. Watashi wa Nisha no. Nisha no. Ane desu. I am... ¿Se pronuncia? Nisha's sister. I am Nisha's sister. Imagínate que haya muchas Nishas. Dios. Yo no sé. Es como tener a muchas Meika. Mejor tener a una y ya. Creí que eran parejas. Yo hablo con una chica. Automáticamente, el muchacho. ¡Vivan las novias! ¡Ah! ¡Yo lo shipeo! ¡Vivan las novias! ¡Veces! No. No somos pareja. A ver qué dice. ¿Cuándo la boda? No. No, solo hablas con ella. Amigo, la última vez que hablé con ella en Strina se fue hace meses. Y yo colaboro más con otras personas y me dices que yo solamente hablo con ella. Dios, ¿no? De hecho, tuve varias veces donde dudé. Pero no es algo que... Debemos... Hay personas que complican tanto. Pero... Lo que sí puedo decir...
que estuve 100% segura aquel momento, aquel sentimiento, es que yo me enamoré de una chica. Me enamoré de una chica. Pero, hablando en serio, me enamoré de una chica y dije, hacía imaginaciones como si yo voy a su país y si voy a conocer cosas así. Sí, no es Liliana, fue mucho más antes. Y luego, que, ay, qué vergüenza, ay, qué vergüenza, ay, y luego de 3 días me di cuenta que tiene novia, la chica. Y se me pasó. Se me pasó. Dije, ah, ok. Tiene novia. Y saben que lo peor es que aquel momento no entendía ese sentimiento. Porque nunca tuve un sentimiento tan así hacia una chica. Y aquel momento no entendí. Yo tenía 16, chicos. Yo tenía 16. Empecé. No entendía mucho. Además, ¿saben lo peor? Es que yo estaba saliendo con un chico aquel momento. Llevaba casi un año ya con él. Y luego conocí a la chica. Y me pareció bastante linda. Pero linda en sentido de, no de rostro. No solamente rostro, física, sino también un plus. Y más allá de eso, me pareció bastante bonita. Y yo le dije a mi aquel novio, aquel momento cuando tenía novio, yo le dije a él como, ay, es muy linda la chica. Durante 3 días estuve diciendo a mi ex, ay, qué linda esa chica, es que, ay, qué pasa si me enamoro de ella, estoy dudando de mi orientación sexual. Pero nunca pensé que iba a ser tan serio cuando me decepcioné al enterarme de que ella tiene una relación. Ahí me di cuenta que los sentimientos eran real. No fue una exageración, sino fue el momento donde me convertí en arcoíris, chicos. Sí. Sí. Momento arcoíris. ¿Qué te gusta de ella? La voz, su forma de hablar, el esfuerzo de aprendizaje, el... ¡Ay! 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 El esfuerzo de aprendizaje, la postura de querer mejorar la situación, de acompañarte, como ella lo toma mis problemas como si fueran sus problemas. Entonces fue las pocas personas que me han tratado de manera cariñosa a mí sin tener la intención de querer tener algo cochinada conmigo, ¿me entiendes? Era bastante difícil encontrarme con las personas que realmente no son interesados, sino lo hace
desde su corazón ella. Entonces, eso me sigue pareciendo linda. Y canta muy bien. Es muy linda. Es muy... ¿Y la besaste? No. No. No, porque... Como te dije, ella es de otro país. Y lo conocí por... un encuentro de así... ponerle un trabajo, ¿no? ¿Y nosotros? Ustedes son lindos, vengan. Ustedes son lindos, pero yo los veo como familia, no como enamorado. Todo me recuerda a ella. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, my make, I got you the beautiful princesita de Mai Kokoro. Te love you so mucho. Oh, my make, I got you. Jan Yao. Quizás en alga forever y todo su ya hola. ¡Dios mío! Invocaste 3000 diablos solamente para decir hola. Oh my make a god, oh beautiful pinchechita de my kokoro, to love so mucho. Oh my make a god, ña ña, oh kisses en la nalga, for the ever todos, oh ña. Hola. Hola, aquí todos. Todos te recibimos, sí. ¿Qué dijo? Kisses en la nalga, eso dijo. Kisses en la nalga encima, sí. Dijo besos en la nalga. Hola, thank you, arigato. Ay, chicos. ¡Ay, me puse roja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mate! ¡Mate! ¡Espera! A ver... ¿Y si pudiste decirle sobre tus sentimientos? Algo como... Oye, ¿sabías que en algún momento me enamoré de ti? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo si dije eso! No me atrevo. Sale llamada. Imagínate ella. Hola, ¿qué pasó a esta hora? ¿Qué? ¿Alguien más está esperando el momento oportuno para papear nuestra planta, por favor? No, nadie está esperando eso. Estamos momento sentimental. Compartiendo momentos gay, chicos. Eso no es malo. ¿Ustedes tuvieron algunos así momentos gay? ¿Eh? Yo acepto a todos. La verdad. Sí, no. No. Solo con este chat. Ah, mira. No. Ah, no mucho. Ah, ¿cómo que no mucho? ¿Qué pasó ahí? Podría decir que sí. Ah, mira. Excepto este chat, porque en este chat todo se convierte en automáticamente. Y yo no crié así a ustedes. Pero bueno. ¿Se imaginan la llama por la presión y la resulta? ¡Nah! Al final la que decide soy yo, mira. Pero... No sé. No sé, no creo que esté despierta a esta hora. No creo que esté despierta. No creo. No creo. Mate, ya me acabo chito. Espérame, chicos. Espérame. Hago así. Ok, hago así.
No estará despierta. Y espero que no se despierte. No estará. ¡Ay! ¿Eh? ¿Yo conté esto por primera vez? Yo conté esto por primera vez, ¿no? Que me enamoré de una... ¿Verdad? Creo que sí. En los videos ya pronto vamos a ver. Creo que sí. Hola, cabeza de nabo que vive cachonda. ¿Cómo vas con tus intentos fallidos de conquistar chicas que no son tubers? ¿Que te da pena? Definitivamente, cuando se enamora es sumisa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? ¡Puto! ¡Ay! No soy sumisa. Bueno, o sea... No sé. Yo no. Ay. Pues un día en una peda terminé en una cama desnuda con tres vatos. Enano y un oso. Ah, bueno. Sumisa 05 Sigir, chavales. Preparen clips. ¡Siga! ¡Ya no! No digas que preparen clips. Porque ellos ya están editando. Ellos ya están pensando en la miniatura. Ya está abriendo Photoshop. Están haciendo miniaturas. Y en unos segundos publicará... Lo guardará en YouTube. Y cuando termine este stream, lo van a publicar. Así son ellos. Hola, yo... ¡No! No, voy a ocultar a ellos. Voy a ocultar a ellos. No estarán ustedes. De hecho, ya lo diví. ¿Diví qué? ¡Hablando de Divi! Mi hermanito me dijo que está viendo Skibidi Toilet. Y yo dije, hermanito, ¿cómo que estás viendo Skibidi Toilet? Díganlo a YouTube, chavales. Ya llegó el clipero. ¡Ah, tú eres el clipero! ¡Ya verlo! Toma, te doy cabezazo. Toma. Tagueame más tarde, iré a ver. Y yo dije, ¡no! Y se me activó a cantar Skibidi do 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 ye ye, Skibidi di 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 di, Skibidi do 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 ye ye, Skibidi do do ye ye, Skibidi do 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 ye ye, Skibidi do do ye ye, Skibidi do 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 ye ye, Skibidi do do di di, Skibidi do 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 ye ye, Skibidi do do bi, Skibidi do do bi, Skibidi do do ye, Skibidi do do ye ye, Skibidi do do bi. No sé si cuenta como momento arcoíris, pero una vez me confundí porque pensé que era chica por su rostro muy delicado y sus facciones pequeñas y delgadas. Pero me sorprendí que era hombre. No pasó nada tampoco. Ah, no pasó nada. ¿Hola? Cállate la puta voz. Skibidododi. Oye, ¿tuviste algún momento gay? Ah. Sí, tuvo un momento gay, me dijo. ¿Qué era esa pregunta? Creo que es la tercera vez que le pregunto a Nova si tuvo un momento gay. Es la conversación normal que tendremos entre amigos, ¿verdad? ¿Qué es esta canción? ¿Hola? La respuesta es no y deja de meterle a tu chat asquerosa de mierda. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Espera! ¡Espera! Andas en la cama, abrazando cobija y escuchando mi stream, segurito. A ver. ¡Contéstame! Ay, mi novio. Bueno, así somos los mejores amigos. Él me quiere mucho. Yo un poco. La verdad, no sé qué decir. No sé, un poco cuestionable, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo recibo el amor. Sí. ¡No, eso sonó malo! Yo recibo el cariño, eso. No,
Dice, ¿qué tal si vemos una recopilación de Skibidi Toilet? Hola, yo... ¡Basta! ¡Ya! 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 ¡Hola, TikTok! ¡No! ¡Ya basta! Yo no entendí. ¿Qué dijo? ¿Mm? ¿No o qué? ¿Qué? ¿Sí? Ya valiste. Dio la plantita. No voy a saludar. Yo no voy a saludar. Yo no voy a dar materiales a ellos. ¿Saben lo que hacen ellos? Los cliperos. Guardan mi stream, lo editan y lo hacen como si fuera que yo estoy hablando fuera de contexto. En realidad estoy hablando sobre cómo podemos sobrevivir en este mundo, pero ellos hacen una estrategia de que suena muy natural, como si fuera que estoy hablando de tamaño de mi pene, por ejemplo. O sea, ellos hacen eso y da miedo. En el caso lo más cercano fue que tuve de novia por unos meses a alguien que se hacía pasar por Minita XD. Luego dos amistades hombres se me declararon. ¿Qué? Y que no se te olvide las miniaturas con carita de Aegao XD. ¡Ya mero! ¡No hay! ¡No hay! Matilera, aquí es donde se viene a dar amor. ¿Sabes qué? A veces... ¿Contexto? Meika, ¿no has visto tus bots? Pon un bot en un minuto al azar y verás a Meika decir algo bien random. Nah. Dijiste al azar, ¿eh? Meika bot. No. No hay. No, claramente. A ver, ¿qué vamos a ver? Saldrá el último tráiler de Shingeki no Kyojin. En unos días saldrá el anime, así que estoy muy emocionada. ¡Qué otaku! Espera, aquí ponele. No, esta es reacción de videos. Otro. Que no sea reacción. ¡Hola! Voy a estar un ratito antes de mimir. Este. Y aquí. ¿Qué dice? Intenten hacer tóxico por un minuto. Yo creo que Rasek se refirió al comentario de YouTube, del clip. ¿Sabes qué fue lo peor, May? Dime. Que el chico era más cariñoso y leal que mis tres exnovias. ¿Por qué no seguiste la relación con él? Porque te diste cuenta de que es un chico y te estaba engañando, diciéndote que es una chica. ¿Eh? Hola, yo del futuro. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Anuncio en medio del chisme! ¿Qué metió chisme? ¡Abachiqueta! ¿Qué metió anuncios? ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¿Qué metió anuncios en medio de chisme? ¡Qué malo! ¡Eso es muy mal! ¿Twitch? Muy malo, ¿eh? Muy malo. Así que suscríbanse en mi canal de Twitch. No se esfuercen. No se esfuercen. Sí. Es que a veces se me mezcla las palabras. Chicos, díganme que estoy hablando bien español con una pronunciación nativa.
porque siento que estoy hablando un poco pausado, porque es un poco raro, ¿verdad? Más o menos, no tanto, pero está bien. Del culo. ¿Cómo hablaría tu español entonces? Me encantaría saber el español que sale de tu culo, porque tú tienes un hermoso culo. Así, cada paso que camina, rotoron torón. Cada paso que camina suena rotoron torón. ¡Ay, Daddy Flow! ¡Y ve acá! Reggaeton champán. Perdón, últimamente ando muy traumada con esa canción. ¿Qué pasó? No, es que soy artista. Y es que veo a ustedes y digo... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te doy un mensaje antes de que te bloquee. Di lo que tú quieras, va a ser el último. ¿Doしようかな? ¿Doしようかな? ¿Y esta cara que tengo? ¿Doしようかな? Chicos, denme ideas. Voy a buscar esto. La frase de un lobo meme. A ver. Mi compa que se cree lobo, jajaja. Mendigo furro, como lo quiero. Me dijeron que no fuera a morder más de lo que podía masticar. Yo les dije que prefería... ¿Y ese intento de cara de aña qué es? ¡No sé! ¡Me salió! ¡Tomen para un clip! Ahí está. A ver, espera, estoy buscando. Me dijeron que no fuera a morder más de lo que podía masticar. Yo les dije que prefería ahogarme en la grandeza de comer de las migajas de la mediocridad. A ver, otro. Aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor es el maestro. ¿Ok? Aquí esperando un aún de alguna bella loba. No, no, es muy nivel bajo. ¿Dónde está? A ver. Solitario frases. ¿Qué dice? Lo malo de un pito es que viene pegado a un mentiroso. ¿Ok? En esta vida, cuando más solo está, más fuerte te haces. ¿Ok? ¿Sí es cierto? Ay, Lucio, ay, no sé qué decir. Debes aprender a olvidar a las personas que se olvidan de ti. Busca frases de mente de tiburón. ¿Mente de tiburón? Frase mente de tiburón. ¿Qué es eso? Nunca vi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que mis enemigos sean fuertes y bravos. Para no sentir remordimiento. Comiencen brotecitos. ¡No! ¡Invocaste a los diablos! Tía, conecte con nalga. Ah, bueno, bienvenido. Gracias por 3 meses de suscripción. Lucio. Que mis enemigos sean fuertes y bravos para no sentir remordimiento al derrotarlos. Jamás te rendirás ante nada ni nadie porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo. Ah. Ok. Jamás te rendirás ante nada ni nadie porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo y tus sentimientos. Y tu culo rebota y se rotoron torón. Y yo, cada vez que te digo, me llega esta, cada vez que te veo, digo, ay, Instagram del minito, queremos la champion. Es que te vi y dije, ¡au! Ay, no, en serio, qué culo tiene, no sé, chao. Ay, mi novigón. Estuve buscando 20 minutos. Para enviar frases a Nova y luego me bloquea. Muy bien. ¡Uy!
a ver si conecté el iPhone. Parece ser que le afectó la influencia de Yasnova. ¿A quién? ¿A mí o a él? ¡Ah! ¡Él se está convirtiendo en Mecha 05! ¿Eh? ¿En Yasnova 05? ¿A eso se refiere? ¿Qué habla ese comentario? ¿What the fuck? ¿Qué habla? Muy raro. Había una persona rara con un comentario raro. ¡Ah! ¡Al revés! ¿Ustedes creen? No sé. Creo que me dio la fuerza de la confianza de ser, de soltar un poco más. O sea, me dio más confianza al insultar con cariño a las personas. Porque yo cuando dije un insultos, me dijeron... ¡Ay, qué horrible! No, me dijeron muchas cosas. Sí. Que los extranjeros no tienen derecho a insultarnos. Insultos son entre nativos, nada más. Y yo... Perdón. Así te dijeron. Bueno, muchas cosas. Eso es algo suave que me dijeron. ¿Quién dijo eso? Alguien del pasado. Alguien del pasado. Sí. Te dijeron extranjera. Eso fue al principio cuando estuve aprendiendo español. Y cuando me uní en la escuela hispanos. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. Ja, ja, ja. Ayuda, chat. Ríanse, chicos. ¡Qué gracioso! ¿Acaso? No, nada. ¡Ay! Me apetece ver algo. Pero yo no voy a ver Caso Cerrado. ¡El mejor chiste de la historia! ¡No! ¿Qué vamos a ver? Mira, bait, ¿qué es eso? Ganso encerrado. ¿Qué? ¿Y por qué vamos a ver a un ganso encerrado? Skibidi Toilet. ¿Y los memes? Chavales, tengo que decir una cosa. Ya dije. Yo no voy a reaccionar, dinosaurios. Los memes no hay. Yo no voy a ver, Dross. Ya es noche. Voy a mear. ¿Y cómo voy a pasar toda la noche? Pero salchicha gordo bachota tiene orilla en el mar. Tiene salchicha, tiene bachota. Pues mejor ver videos. ¿Cómo fue? Es que cuando estuve hablando con mi hermano, estuve en la ventana, ¿verdad? Y pasó un loco en la calle. Que yo lo digo que es un loco porque estaba... Tiene una... homeless y... es alguien... ya se nota que es adicto de algo, ¿me entiendes? Me miró fijamente y empezó a bailar y me dijo ¡oh! Y se fue. Y me asusté. Me asusté. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? Soy adicto a Mecha. ¡No! Ojalá no te meta en preso. 59 bits. Thank you. Poder, thank you, thank you. Podría ser yo, jajaja. No, pero ¿qué haces tú en la calle? Sin zapatos, en descalzo.
Tenías una bolsa en la espalda. Y estabas bailando, hablando solo. Buenas noches. Vengo un novelero hoy, así que voy a preguntar. Novelero. ¿Le robaste el novio a mi cookie? ¿Cuál es la respuesta correcta para que los noveleros puedan disfrutar? Yo no sé. Meika, siempre quise saber el significado de lo siguiente. Sí. Consomé para Anchi. Hola, mi amor, vengo a saludarte y apoyarte como siempre, TQM. V. Thank you, Reva. Thank you. Consomé Banji. Consomé Banji. Por donarte tanto. Pues así quedan algunos por... ¡Y por eso digo que no se donen tanto! ¡Mira! ¡Consomé Panchi! Es una canción de un anuncio de un condimento llamado consomé. ¡No, me equivoqué! ¡Consomé Panchi es... ¡Consomé Panchi, verdad! ¡Un anuncio de un potato chips! ¡Estoy harta de esos anuncios! ¿Saben qué? No sé qué me pasó, pero me puse a ver anuncios japoneses y me traumé. Yo dije, ¿qué creativos son? Pero no sé, es muy raro algunos. Meika, te reto a ponerlo. O no hay huevos, jeje. Yo no tengo huevos, pero yo como huevos. A ver, respuesta a los noveleros. No sé qué decirte. ¿Yo debo a la TDC del año pasado de tantas donaciones? ¿Yo aún debo a TDC? ¿Qué significa TDC? ¿Qué es TDC? ¡No hay ovarios! Perdón, me castraron. Oh, no es castraron, es emilinalizaron. Castrar es para los chicos y emilinalitalizar es para chicas, ¿verdad? ¿Qué es TDC? ¡Ah, es! ¡No! ¡No, no! ¡No, amigo! ¡No! ¡Come! Últimamente en México, no sé qué pasó, que subió los precios, ¿verdad? ¡Guarda tu dinero para comida! ¡Ah! Es emilinalitalizar. ¡Ah! ¡Es! ¡Ay! ¿Por qué es tan difícil? ¡Es terris! Ahí van mis zapatillas. ¡Thank you! ¡Esterilizar! A mí me esterilizaron. Por eso no tengo varios, perdón. No voy a poner consomé Banshee. ¡Respuesta a los noveleros! ¿Cómo puedo responder a ellos? Yo no robo novios. Pero su culo me roba mi... Sí, por fin, atención. Bajaron los precios de los beats. ¿En serio? Entonces, ¿qué...? ¿Noticias de qué año estoy escuchando? No, yo qué sé. Yo no quiero saber nada de este mundo. Espera. Yo no robo novios. Solamente su culo roba mi atención. Ya me alcanza para más. ¡Oh, mira! ¡No! No, mejor no hablo de Argentina. Yo anteayer estuve hablando con alguien, no me acuerdo con quién, pero tocamos un tema de hablar con un con un gestor para ver tema de impuestos, creo. Sí, estábamos hablando sobre ellos y luego me dio una explicación, digamos un Lore de FNAF me dio. Si ponemos como un ejemplo, Me dio un lore de FNAF sobre cómo funciona Argentina. Sí, con un contador, eso.
Y yo dije, ay, amo Argentina, pero te odio Argentina. Sí. No, es que temas difíciles. Si no me explican una y mil veces, yo no entenderé. Sí, son todo un tema. Así que... yo creo que es mucho más fácil entender la historia de FNAF que los impuestos de cada país. ¿Entendiste nuestra situación? ¡Sí! ¡Sí entendí! ¡Sí entendí! ¡Ay! Cuando me dijo... a ver... cuando me dijo... de que... ven a Argentina con tan solo $200, así podrás pasar el año aquí. Y yo dije, ¿pero qué? ¿De qué habla? ¿Está hablando este chico? Y el mes de diciembre compré muchas cosas, todos los días fue delivery. Y literalmente he gastado, no 200 nada más, 500, $600. Y es bastante barato, digamos. De David Tuber. Eso y bañarse. ¡Eh! ¡Yo me baño! ¡Yo me... ¡al día no! ¡Al mes! ¡Al mes! No, pero me refiero a que... si comparan con... los gastos que... pasará en ponerle en Japón, ¿no? ¿Se baña al mes? De hecho... hoy es la... tercera bañada de este mes. Sí, solamente bañé tres veces. ¿Y cómo puedes demorar que te bañas? Es que me pongo a cantar. Me siento Ariana Grande cuando estoy en bañera. Sale la voz aguda. No, mentira, se rompe todo. Pero en la bañera. Tiene una magia en la bañera. Que se escucha mil veces mejor tu canto. La Ariana pequeña. ¿Qué hablas? Si tengo unos 60. Bueno, Meca, sigo novelero, así que dime, ¿eso es lo que más te gusta de novio? Aparte de su místico. Si no se ponen tóxicos o más pesados. Bueno, nunca he visto esos tipos de personas aún. Rezo que no esté más. Es amable. Se preocupa mucho por los amigos. Lo adora mucho a sus amigos. Y eso me ojalá parece algún cute. Día se haga mi sueño de un stream karaoke en la bañera. Como llevo el setup en la bañera, voy a romper. Moriré electrocutada ahí. Ahí. ¿Qué? Sí. Es bonito de su parte, creo. Lunaria hizo un stream bañándose. ¡Hala! ¿Pero con cámara? No. No, nada, ¿verdad? Connie-chan. Hola, Meika, por un clip donde decías que te puso triste la canción Shoujo. Gracias, Meika. Va a tener mucha... ¡ay! ¡Anda a dormir, vos! ¿Qué haces aquí, malparido? ¡Anda a dormir! ¡Anda a dormir! ¿Acaso no prendiste mi stream para dormir? Porque es muy ZZZ. ¡Anda a dormir, hijo de puta! Estúpido. ¡Cómprate un aire acondicionado ya! Es acondicionado, ¿verdad? Espera. Shoujo, y lo investigué. Y Dios mío, qué canción tan triste pero hermoso. Y ahora no puedo quitarme esa canción de la cabeza. ¡Ay, Connie-chan, en serio! ¿Escucharías si yo saco un cover? ¿Escucharías? Últimamente estoy intentando dibujar, editar. Y... obviamente puedo pedir a los ilustradores. Pero el tema es que el mes de diciembre están casi todos. Todos mis editores están ocupados, chicos. Todos. ¿Saben qué me dijeron? Lo más rápido que me pueden entregar es 31 de enero. Y yo, ¿qué? ¿31 de enero?
31 de enero? Y me dijo, sí. Y los demás tienen más allá. Entonces yo dije, bueno, oh, ok. Y si mientras tanto saco algunos, no importa si es te corto, ¿no? Sí. Andan con mucha chamba. Sí, es que andan con mucha chamba. ¿Ves a esas personas que... Por ejemplo... Tengo un amigo... que edita para... un concierto de VTubers. Si ustedes ven Niji-san y Hololive, cuando hacen un concierto, tiene un videoclip detrás de las chicas bailando. Hay un monitor enorme y hay otro mini video ahí. Y sí, están trabajando para ellos también. Y también tienen otros trabajos. Y me alegra muchísimo de que están obteniendo más trabajo y de lugares así grandes, digamos, ¿no? Sí, ay, imagínate, bro. Tú eres un editor de video y recibes un correo de una agencia así mundialmente conocida y te dice, oye, ¿puedes hacer esto? Y que en su canal oficial esté tu nombre, así como un crédito. No, es muy good. Es muy good. Y estoy muy feliz por ellos, pero a la vez un poco de tristeza porque están muy ocupados y se atrasa. Aunque yo le dije, pagándote extra, ¿no puedes hacer un poco más rápido? Y me dijo, ay, no, lo siento. Me daría mucha pena recibir una extra y entregarte una calidad así. Quiero que tú tengas una calidad muy buena, entonces... Y así. Sí. Hablo con ellos. De hecho, hace unas horas antes de este stream estuve hablando con los creadores de contenidos, videoclip, mixer, etc. Por eso me dificulta un poco hablar en español. Estuve hablando en japonés. ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Asumo de si no es tu conocimiento! ¡Asumo de que no te rindes! ¡Ya, cada sí desde! Y además estuve hablando en manera formal porque son... Podría decir que son senpais. Son adultos. Entonces yo ahí... Con más... Hablé con una... Como una chica respetuosa. Luego de finalizar la llamada estuve así. Oh, ¡me muero! ¡Me muero! ¡No puedo hablar más! ¿Por qué tengo que usar mi neurona? ¡Mi única neurona! ¿Y la de empatizar, te la sabes? ¿Qué es empatizar? Creo que no. ¡Ey! ¡Puchisugoi! ¡Editor God! Gracias, 5 meses de apoyo. Thank you. ¿No te estoy explotando, Editor God? ¿No te estoy explotando, eh? Anconi, perdón, plantita. A ver. ¿Cómo está la plantita más guapa? Ando, veo arcoíris todos los días. Bien, ¿y tú? Thank you. Fuerza, editor. Hablando de fuerza, editor. Tengo que grabar para un video de vlog. Y ya ha pasado como un mes. Luego de este stream lo voy a grabar. Por favor, cuando termine este stream, díganme, Meika, ¿ya grabaste? Por favor, ya. Sí, el vlog con Raccoon. Sí. Siempre dice lo mismo. ¿Qué? ¡No! ¡Hoy no hace tanto calor! ¡Hoy puedo grabar! ¡Macdonald, te quiero, arigato! Oh, de hecho, hoy grabé una canción. Meika, ¿ya grabaste? No, aún no terminó. A ver, espera. Es que... Oigan, ¿ustedes creen que...? No sé por qué... Apareció el Germán en mi mente. ¿Ustedes creen que él ha sacado un video de cómo tener motivación? Necesito su apoyo. Necesito el apoyo de nuestro padre, chicos.
Creo que sí. En serio. Motivador profesional. A ver. Ah, que él es un motivador profesional. Germán. Motivación. Aquí dice tú puedes. Y ahora, ¿qué hago con mi vida? Oh, mira. A ver. Es que chicos, no sé si a ustedes les pasan, pero luego de tener como dos juntas que toca temas serios, esta semana me ha tocado un poco pesado. No porque es mi problema, sino es problema de mis conocidos, pero yo lo aprecio mucho a ellos. Entonces, esto también pasa cuando veo tweets de ustedes así, triste. Pero cuando veo a alguien triste, y si es alguien que tiene mi confianza, me pongo en su lugar y digo, oh, pobrecitos. Y me duele. Entonces, estoy... ¿Ya lo viste? Creo que sí lo vi, pero no me acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando estoy deprimida y... Ay, es que no me acuerdo cuando estoy deprimida. ¡Ojo! Yo no consumo nada. Por si acaso os digo, yo no consumo nada para decir que me olvido cosas. Simplemente mi cerebro no da, no me acuerdo. Pero creo que veo videos así para no sentir sola y decir, ok, yo puedo. Sí. ¿Consumes Hades? Ay, ya dejé de consumir Hades. Debo volver a consumir. Volveremos. ¡La adolescencia! ¿Ustedes creen que estoy en adolescencia aún? Tengo 19. ¿Ustedes creen que estoy en adolescencia? ¿Sí? ¿O ya pasó? ¡Ah! Hablando, ayer vi un video, chicos, y aprendí una nueva cosa. Pero no sé cómo traducirla a español porque estuve viendo en japonés, ¿no? El video estaba en idioma japonés. Pero dice que cuando una persona no pasa época de niñez, adolescencia, en su época, cuando vuelven a ser adultos, actúan como si fueran niños. Y yo creo que es algo tema psicológico, dice. Y hace unas semanas he hablado con Mai sobre este tema. Y dice que... ¿Saben que yo me identifico un poco? Porque desde que vi problemas familiares entre mi padre y madre, eso fue... Desde que yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Empecé a actuar como... Empecé a intentar leer el ambiente para que ellos no se enfaden, porque lo tomaba a mí misma, que soy una carga y no debo hacer que ellos se enfaden porque será una molestia, algo así. Lo he tenido hasta los 17, 18, hasta decidí salir de mi casa, chicos. Luego de alejarme de mi familia, me di cuenta de que no era tan necesario actuarse de esa manera. Sí. Sí, entonces... Vamos a ver este video. Perdón, salí de tema como siempre. Salí de tema como siempre. Quiero hablar de un tema... y voy hacia el oeste, perdón. Siempre soy así. Vamos a ver. Oh, hola, soy Germán y te he puesto una corbata. ¿Se escucha bien? ¿Quién que sea grande? Ah, no, pero se corta toda la cara. ¿Cucana? Ay, yo creo que así está bien. ¿Cuál es? Espera, el video anda un poco inclinado, ¿no creen? Yosh, vamos a ver. Todos están en la cama. Hola, soy Germán y te he puesto una corbata.
¿A qué giraste tu cabeza? ¡No, no giré! ¡Esta vez no giré! La adolescencia. ¿Y si no se porta mal? ¡Dale con el látigo! Cierto que él habla rápido. Muy bien, muy bien. Ok. Me esforzaré. Me esforzaré. A ver. Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Se sigue portando mal, dale con el látigo. Y si se sigue portando mal, ya es porque es masoquista. Existe una etapa en la vida ¿ustedes? Que viene de la infancia. Esta etapa se llama la adolescencia. Etapa en la que dejamos de ser unos inocentes querubines y pasamos a ser unos seres hediondos que se calientan por todo. Cuando llega... ¿Ustedes? Yo no. No, yo no voy a bajar la velocidad porque de esta manera podré aprender a leer rápido y escuchar bien. Tú. ¡Chica! ¡No soy yo! Y claro, chica. Llegas a la adolescencia, empiezas a notar algunos cambios. O mejor dicho, la gente es la que nota esos cambios. Te cambio tu horrendo y asqueroso iPhone por esta hermosa y sensual tapita de yogurt. Ok. ¡Hola, Juan! ¡Hola! Dejas de oler a flores y empiezas a oler a perro muerto. A un perro... ¡Oh, my God! Eso me recuerda... Hace años... Le di... Un... No entiendo... Desodorante a mi hermano. ¡Ay! Muerto que no se baña. También te empiezas a poner peludo. Y ahí te das cuenta que vivimos en una sociedad machista. O sea, los hombres nos empezamos a poner peludos y está bien, pero las mujeres no. Las mujeres conocen a una pequeña amiga que las acompañará por el resto de su vida. La depilación. Opinión personal. No estoy generalizando. Porque no sé los demás. Pero lo que yo creo es que me valen 1000 hectáreas de verga si tiene como 5 hectáreas de pelo en su cuerpo. Pero yo en mi caso, a mí me gusta la depilación láser. Es que te depilas todo, luego te pones gel y una chica linda te dice, te cuenta sobre su vida mientras te da una depilación láser que da un poquitico de dolor. Y literalmente muestras toda hasta tu alma para que te desfile todo. Ay, no, perdón. No es mi fetiche, pero es algo que me gusta. O sea, me gustó. Entonces, yo seguiré con mi depilación láser. Sí. Me han dicho que esto de la depilación es súper doloroso, pero la verdad no creo que sea tan doloroso. Es un tironcito más. Sí. ¡Ay! La cera no deben usar, chicos. La cera, depilación con la cera no usen, es que es doloroso. No lo hagan. Es como arrancar tu piel. Justo. Las mujeres deberían dejar de depilarse. Quiero a todas las mujeres con las piernas bien peludas. Hace frío en invierno y un par de piernas peludas abrigan bastante. La adolescencia es una etapa La verdad porque que es sí. La etapa donde aprendes. Y una de las cosas que aprendes es de sexo. Si tienes suerte, lo aprendes por tu cuenta. Wikipedia, por un tipo en YouTube o qué sé yo. Y si no, lo aprendes así. Papá. Hijo no deseado. ¿Por qué ya no hay? ¡Hijo no deseado! ¿Qué? ¿Dónde fue mis subtítulos? Cómoda. Porque es la etapa donde aprendes. Y una de las cosas que aprendes es de sexo. Si tienes suerte, lo aprendes por tu cuenta. Wikipedia, por un tipo en YouTube, o qué sé yo. Y si no, lo aprendes así. Papá. Hijo no deseado, dime, ¿de dónde vienen los bebés? Mira, cuando un papá y una mamá se quieren mucho, el papá y la mamá se toman de la mano cariñosamente. Luego el papá agarra a la mamá y la tira contra la pared. ¡Y yo ni tu papá! Y quedas traumatizado por vida. Marcada por la primera vez. Ya tú sabes. Ese momento por el que esperaste tanto tiempo. ¡Ah! ¡Hay un bicho! ¡Espérame, chicos! ¡Voy a matar a este bicho! ¡Hay un bicho que entró desde la ventana cuando yo abrí la ventana porque hace un chingo de calor! ¡Y entró un bicho! ¡Bicho mal parido, feo! ¡Vete!
Le di contra la pared, chicos. Estaba en la pared y le di duro. Ok, gané. Dios, no puedo confiar en los bichos. Ya déjalo, está muerto. Sí, le di duro. No sé. ¡Ay, qué calor! Perdón, perdón si grité fuerte. Gato, fuerza, bicho. Fuerza, bicho. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan de la primera persona que estaba el brasileño o portugués que estaba en este stream? Yo creo que ya lo espanté. Para que América se compre aire acondicionado, la pobrecita. ¡Ah! No te preocupes. En unas semanas mudaremos a nueva casa y ahí tendremos aire acondicionado. Sí. Gracias, gracias. Ese momento en que cambiará tu vida para siempre. Ese momento por el que tanto tiempo has practicado. No importa cuánto hayas leído del... ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Estaba rascando el culo? Ese momento por el que tanto tiempo has practicado. No importa... ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba...? ¡No! ¡No! ¿Cuánto hayas leído del tema? No importa cuántos videotutoriales hayas visto. En el momento, sigues sin tener ni la menor idea qué carajo hacer. Ok, aquí estamos. Sí. ¿Y cómo hacemos esto? Quitémonos la ropa al mismo tiempo. Ok, a las tres. Ok. Uno, dos, tres. ¡Qué esa weá! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Otra primera vez, que sinceramente... Esa vez... Tuve una amiga que dijo... Me contó, emocionadamente me contó... Que iba a tener... La primera noche con su novio... Y que será la primera noche... Y está preparada... Y yo dije, ¡ah, bueno! ¡Suerte! Le dije... La chica... Tenía... Aquel momento tenía como... 20 ya. Y dijo que va a tener su primera vez. Y que ha estado tan emocionada. Y al día siguiente me contó todo como lo hizo, ¿verdad? Y me dijo, el novio le dijo, oye, iré a tomar la ducha. La chica primero lo tomó la ducha. Y el novio le dijo, ahora me toca, iré a tomar la ducha, sí, ¿no? Sí, la amiga. Ah, sí, es la amiga. Si fuera mi experiencia, diré, en mi caso, mi sexo fue... ¡Mi sexo fue así! No. Fue mi amiga. Mi amiga, ella esperaba desnuda, paradita, frente de la puerta de bañera. Y cuando el chico salió, ella estaba ahí, toda ahí tiesa, desnuda. ¡Hola! ¿Es así, verdad? Y yo dije, ¡Dios mío, no fue! Oh. Y le pregunté, ¿cómo fue la reacción de tu novio? Y me dijo, ¡ay, mi tontita! Y me abrazó. Y yo no entendí por qué me llamó tontita. Es mucho más importante. Oh, ¡qué linda! Es la primera vez que Tena... Que Tena... ¿Qué te qué? Que te enamoras. ¡Afrontémoslo! La primera vez que te eso, somos... ¡Ey! ¿Por qué le da tanto asco? Bastante idiotas. Estamos como... Te conozco hace 3 días, pero eres el amor de mi vida. Somos el uno para el otro. ¡No puedo vivir sin ti! Tú y yo estamos destinados a estar... ¡No! 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 Juntos hasta el fin de nuestros días. Y una semana después, me aburrí de ti y ya encontré a alguien más. ¿Por qué? Y luego te pasas los siguientes años de tu vida con esta cara. No tengo algo. Me caí de nuevo. Decir algo en nombre de todos los adolescentes que estén pasando por la enseñanza media, high school, la secundaria, o como carajo le digan. Queridos profesores, a nadie le importa dónde está la X. Uno se pasa la mitad de la adolescencia buscando la X. Y cuando la encuentras, la idiota se pierde de nuevo. Y hay que buscarla otra vez en la siguiente prueba. Es peor que Waldo. Bueno, la adolescencia también es bastante confusa. No eres un niño, ni eres adulto. Estás en medio, no eres nada. Eres muy chico para algunas cosas y muy grande para otras. Mamá, ¿qué me vas a regalar para el día del niño? Hijo, ya estás muy grande como para que te regale cosas por el día del niño. Pero... ¡Yo a los
Santa Claus? ¿Tú sabes que Santa Claus es tu papá? Tu papá este año no trabajó, no tiene plata, así que no te va a regalar nada. ¡Eso me dijo! ¡Me destrozó el alma! ¡Mamá! Y para otras... Hola. Hola. Quiero un ron, una botella de pisco, dos cajetillas de cigarro y una cerveza, por favor. Ya, ¿y tú qué edad tienes? 16. Pero tú no puedes comprar alcohol, eres un niño. ¡Yo soy un hombre grande! ¡Soy un hombre grande! ¡Ya le saqué la ruedita chica a mi bicicleta! Cuando eres adolescente, está descubriendo quién o qué eres. Buscando una identidad. Como yo era medio indeciso, fui todo al mismo tiempo. Era un emo skater vegano hipster que escuchaba hip hop y por las noches era Batman. También se caracteriza por ser la etapa en la que hacemos cosas y luego nos arrepentimos. ¡Adivina qué hice! ¿Qué hiciste? ¡Me hice un tatuaje! ¡Wow! Como que Santa es papá. No. ¡No, no, no! ¡Que Santa Claus existe, chicos! ¡Que Santa Claus existe! Perdón, perdón. Es que mi tía era más, bastante envidiosa, por eso me tiró esa frase, pero... Santa Claus es Santa Claus, no es papá. No, no se preocupen, chicos. No se preocupen, chicos. No, no le hagas caso a esa chusma, ¿ok? Oh, yeah. Dios, serás el tipo más genial de toda la población. 10 años después. Impresionante currículum, señor Garmendia. Soy uno de los mejores ingenieros, egresado de una de las mejores universidades del país, y me encantaría trabajar con ustedes. Fuera de mi oficina. Ok, sabía que me lo tenía que haber hecho en el poto. Pregunta. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que ahora te arrepientes? Yo una vez estaba con unos amigos en un techo súper alto y uno me dijo: te apuesto a que no saltas. Yo, como soy idiota, salté. ¡Pah! Caí mal, rodé como cerdo con patines y ¡pah! Cabeza contra el suelo. Desde entonces tengo este problema de que cuando hablo mucho me desmayo. Por ejemplo, el otro día estaba... ¡Oh! ¿En serio? ¡Hola, cara! ¿En serio? Yo creo que la razón de que por qué los hombres viven poco es que ellos hacen retos bastante peligrosos. Y ellos sí jalan. Dicen: ¡oh, papá, voy, bro! Porque yo tengo huevos. Y al final, con alta probabilidad, se mueren. En fin. ¿Recuerdan que les dije que haría un video especial? No. El asunto es que aún no lo termino. No. Así que lo voy a subir la próxima semana. No se preocupen, estoy seguro que lo van a amar. Lo van a amar más de lo que aman levantarse tarde. Más de lo que aman chupar la tapa del yogur. Más de lo que aman comer. Ok, no tanto. Pero igual. Bueno, ya lo verán. En fin, eso ya lo dije. Y este fue el video. Muy bien. Me gustó. Suscríbanse porque la otra semana saldrá otro video. Así es. Hace 11 años, juega Germán Premium por ver Hoddy. 17 mil pesos. A ver. Confirmo. Yo de niño estaba jugando en las escaleras y me surgió la duda. ¿Qué se sentiría tirarse por las escaleras? Solo diré que sí me doblió. ¡Qué estúpido! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le decimos? ¿Este puedo ver? Es que no sé qué hacer con mi vida, chicos. No, ahorita sí. Ahorita no estoy tan... Ahorita estoy bien. Quiero ver esto. ¡Nembra! ¿Y si te vuelves a caer mejor de la escalera? No, no, no. Es mentira. No lo hagas. ¡Hi! ¡Hi! Que se me seque el pelo. ¿Se fijaron? Ya no estoy quemado. Vuelvo a tener la misma cara horrenda que tenía antes. Yes. Ahora no soy mapache, ahora soy oso polar. ¿Por qué dice cara horrenda si... está... guapo, ¿no? Está guapo, ¿no? ¡Grosura polar, chico! Vamos a repasar un poco cómo funciona la vida. Primero eres un pequeño espermatozoide que... Jalo. Espermatos... ¿qué? ¡No es feo! ¿Qué? ¿Ustedes tienen cara de... Johnny Depp para decir que usted, que este tío es feo? Está guapo. ¿Eh? Lemson, thank you, arigato. Eres nuevo, ¿no? Arigato. ¿Te gusta la barba? Sí. 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 Barba lindo, sí. Polar. Sabrosura polar, chico. Vamos a repasar un poco cómo funciona la vida. Primero eres un pequeño espermatozoide que gana la carrera. ¡Yay! Luego pasas los siguientes 9 meses dentro de una mujer haciendo esto. ¡Feto! Los 9 meses más aburridos de toda tu vida. Luego de ese tiempo, naces. Y lo primero que escuchas es... Yo cuando nací, tuve 4 kilos y 800 gramos. Mi mamá me dijo... Yo de niño pensando que me subí una resbaladilla y resultó que corté mi dedo. ¡No, el dragón! ¡No!
¡Sí, yo fui tan redondita, chicos! ¡Tan redondindindita! Sí, 4 kilos y 800 gramos y mi mamá me dijo, esto explica por qué naciste por cesárea, me dijo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está una mujer diciendo, ¡puja, puja, puja! Con una señora detrás gritando, ¡ah, estoy pujando! Luego de eso pasas 4 años aprendiendo a hablar. Diga mamá, diga mamá. Mamá. Vas al colegio por 12 años, si eres lento, 13. Y hasta ahí la vida sigue siendo bastante buena. Sin preocupaciones, sin problemas, Hakuna Matata. Hasta que un día... No, parece que va a llover. Tienes que decidir lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Y ni siquiera es tu decisión. Todo tu futuro depende de una prueba. En la que si te va bien, estamos tan orgullosos de ti. Ese es mi hijo. O si te va mal, ¡fuera de mi casa! Oh. ¡Ay, Dios! Me recuerda a cosas, chicos. Me recuerda a cosas. Ay, me recuerda a cosas esto. Ay, ay. Ay, 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 ay. Por eso vivo solo. A la hora de elegir qué vas a hacer con tu vida, siempre es bueno tener opciones. Por ejemplo, mi primera opción siempre fue la música. Y no fue fácil convencer a mi familia. Papá, dime. Quiero ser músico. ¿Qué cosa? Que quiero ser rockstar. Mi hijo no va a ser un músico muerto de hambre. Pero papá, yo quiero rockear. ¿Aún quieres ser músico? Sí. ¿Aún quieres? No, ya no, ahora voy a ser abogado. ¡Ole! ¿Y eso por qué? Por si acaso. Luego dije, ¡hey! ¿Por qué no te aceptaban, chicos? Es porque no es trabajo seguro, no tiene un sueldo fijo. Por eso, ¿no? Porque entiendo, es cierto que dedicar este tipo de trabajo es algo que no vas a tener tu sueldo fijo. Un día puedes tener millones, un tope, y otro día puedes tener todo rojo, número rojo. Ah, no sé si lo dice número rojo. Sin dinero, digamos. El arte en sí es difícil. Sí. Sin fracasar eso. Entonces, se preocupa mucho, creo. Ok, no tan exagerado. Hey, mis amigos siempre me cuentan sus problemas y yo los escucho y finjo que me interesan. Voy a ser psicólogo. Y tengo estas horribles pesadillas desde hace más de 2 meses y la verdad ya no sé qué hacer. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Doctor? Yep. No es que tenga mucha paciencia, que digamos. También pensé irme por un lado un poco más artístico. Algo que esté en contacto con mis emociones. Algo que libere mi creatividad. ¡Vuela, creatividad! ¡Vuela! Pintor. Te voy a retratar y vas a quedar espectacular en este dibujo. Sí, ojalá quede bueno porque le estoy pagando una fortuna. No preocupar, yo soy un profesional. Ok. Entonces, el Germán desde pequeño tenía ese lado, el deseo de ser artista. Mira cómo ha logrado, ¿eh? Vaya. Unos detallitos más y terminé. Buena, ¿lo puedo ver? Por supuesto. Lindo. Aquí está tu retrato. ¿Y qué te parece? $100. Es que... ¿Sí? El dibujo está... ¿Sí? Está... ¡excelente! Luego vi que mi talento era tan grande que opacaba a los demás artistas. Y eso era bastante egoísta de mi parte. Así que me retiré. No sin antes hacer mi última obra de arte. Lo titulé El hombre y el ocaso. Era tan... Está bromeando, ¿verdad? ¿Habrá? ¿Juro? ¿Estoy segura que habrá una ilustración, un arte que está hecho así? ¡Lo dice en serio! ¡Así está bromeando! ¿Habrá una ilustración? Tan talentoso. ¡Qué Picasso! ¡Qué Da Vinci! ¡Garmendia, señores! Luego probé con ser un mafioso. Tantas horas jugando GTA tienen que haberme enseñado algo. ¡Padrino! ¡Dime! ¡Ya mandamos a dormir con los peces al soplón! ¡Excelente! ¿Ahora qué quiere que hagamos? Vayan a robar un banco o a matar a alguien, qué sé yo. ¡No me reviente la mía pelota! ¡Ok! Disculpe, padrino. Antes quería hacerle una pregunta. ¡Dime! ¿Por qué carajo hablamos así? ¡Porque somos mafiosos y así hablan los mafiosos! ¿En serio? Yo pensé que era porque estábamos resfriados. ¡Por graciosito! Luego de un tiempo lo dejé. Dolía mucho. Esto faltan ustedes, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pam!
¡Yo hablar así todo el rato! Luego intenté algo más tradicional, doctor. Ya tenía la mitad de la carrera lista. Aparte, me vi todos los capítulos de House. House me enseñó todo. Por ejemplo, si un paciente me dice: doctor, me duele la cabeza. Usted tiene lupus. Doctor, me duele el brazo. Debe ser lupus. Doctor, me dispararon, ayuda. Eso es lupus. Doctor, ¿qué lupus es lupus? Con todo ese conocimiento tenía que ser doctor. Ok. Luego dije: soy joven, tengo toda una vida frente a mí. Seré deportista. ¡Ajá! ¿De dónde sacó eso? ¡Yo, chicos! ¡Yo! ¡Mi cuerpo! ¡Mis brazos son flexibles! ¡Pero mi espalda no! ¡Tengo piernas así largas y duras! ¡No puedo! ¡Qué rico! ¿Y el jamón? ¡Corre! ¿Qué? ¿Ustedes pensaban que me refería a levantarme a las 6 de la mañana, salir y hacer ejercicio de verdad? No. Luego de fracasar en absolutamente todo, jugué mi última carta. Tomador de leones. ¿Dónde está el león? Por ahí. Nah, mejor soy vago. Gay. Pero bueno, decidir qué vas a hacer con el... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nah, mejor soy vago. Gay. Pero... ¿Qué? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dije eso? Bueno, decidir qué vas a hacer con el resto de tu vida siempre es difícil. Pero hey, no te preocupes. Tómalo con calma y recuerda. Vago. Siempre puedes vivir debajo de un puente. ¡Pregunta! ¿A qué te gustaría dedicar tu vida? Yo aún... Aún tengo vida, ¿eh? Estoy en la lucha de dedicarla a la música. Soy terco. Creo que uno debe luchar por sus sueños hasta el final. La vida es muy... Me encantaría aprender a tocar piano, guitarra. Me encantaría. Me encantaría aprender y... hablar bien el español. Y me encantaría... retomar kanji. Y... ¿qué más quiero hacer? Me encantaría... crear más... historias. Poner sentimientos en las canciones. Mi vida. Mi mundo. En cada canción. Ay. Eso es lo que me fascina bastante. Eso es lo que me fascina bastante. Sí. Sí. ¿Tienes mano de pianista? Yo cuando era pequeña tocaba pianos. Sí. Sorekana, ¿y ustedes qué tienen? ¿Y ustedes? ¿De dónde es Meika? Ya lo oyeron, chicos. Dónenle para que Meika se compre su piano. Cercano a comprar el piano, eso sí. ¿De dónde soy? ¿Quieres saber mi lore? ¿Quieres saber mi lore? Soy una chica. Yo deudas. ¡Yo deudas! ¿Y por qué me sigues donando? A ver, se viene el lore. Cuando un hombre y una mujer se enamoran y deciden pasar, compartir la vida, empieza a hacer chucha la cherucha chan, dirin, chirun, din, dum, pumba, rinon, dum, 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 pumpa, pumpa, pumpa. Y así nací en Japón. Ellos, mi papi y mami, conocieron en Japón. Ellos son extranjeros. Fueron a Japón para trabajar. Decidieron vivir ahí, se conocieron, pum, shakalaka, laka, boom, pam, pim, pom, pam, y así nací. ¿Puedo tener eso contigo? No. No. No, boom, shakalaka, laka, boom, conmigo no, mi amor. Prioridades. Así, sí, prioridad. Shakalaka, boom, shakalaka, dum, 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 dum. Y... de esa manera desarrollé... Cosas. Por eso mi primer idioma es idioma japonés. Luego,
Mi papi y mami tienen algo en común de que... de que lleva sangre hispano. Mi mamá es filipinas, mi padre es paraguayo, pero ambos también son mestizos. Mi mamá es, creo, es España, España-Filipinas. Y mi papá es japonés e italiana. Y e hicieron shukalakalakabum, shakalabum, bum, bum, bum. Y la mayoría está ahorita así. Y así, shukalabum, bim, bom, bam, bim, bom, bam. Y así nací. Y llevo como... ¿cuántos años ya? Cuando aprendí, cuando decidí aprender español, fue porque conocí a una amiga, a una amiga paraguaya, que quería hablar con ella, entonces empecé a esforzarme a aprender español. Entonces fue 11, entrando en 12, y ahorita tengo 19. 19 menos 12 es... ah, 7, 8, casi. Sí, casi 8 años. Va por 8 años. Y ese es mi lore. El contexto de mi lore es... ¡bum, shakalaka, bum, bum, bum! ¡Shakalakalaka, bum! Corta como para dedicar. Y luego... hubo una distorsión en algún momento de mi vida. Y me convertí en una planta. Primero fue una... ¿ves el cielo por la noche? Y hay muchas estrellas. Hay muchas, muchísimas estrellas. Pero todas las estrellas no tienen nombre. ¿Ok? No tienen nombre. Pero una de ellas hubo una estrella bastante brillante. Y ella, un día, el dueño del cielo lo expulsó a esa estrella porque... simplemente la odió y ya. Dijo, no te quiero. Adiós. Pum. Que se vaya a la mierda. Y pum, así caí al este mundo. Shum, pam. Caí en este mundo. Y luego salió un brote. Y salió una planta rara. Esa soy yo. Lore aún sigue. Pero por ahora está en secreto. Gracias. Esa es mi... mi lore. ¿Qué honda, morra? ¿Agarrando cura o qué? ¡No soy curandera! ¡No! ¡No! ¡Soy una planta! Pero aún, ahí no termina. Pi, no llores. Yo no fumé nada. Pero soy una planta. Y saldrá más. Y hay una chica detrás de mí. Bum, bum, shakalaka, bum, bum. Sí, así es. Bum, bum, shakalaka, bum, bum, chiyumpa. Hay una chica que es idéntica a mí. Y ella, en unas semanas, aparecerá en este stream. En esta plataforma Twitch. Así que, chicos, atentos. Sí. ¡Hala! ¡Ay, qué lindos videos! Ya tengo motivación. ¡Qué lindos videos! ¿Cómo que hace stream? ¿En serio? ¿Hace stream? ¿Eh? ¿Hace stream? ¿Cómo? ¡Hacía! ¿Y ahora? ¿No sabes qué es agarrar cura? Agarrar cura no es curandera. Cuando mete magia. ¿No es? no soy Nori, mi amor, soy Meika. Yo no soy Nori, soy Meika. Te confundiste, nuevito. No te preocupes, soy Meika. No sé si tenemos voz similar, pero no soy Nori. Canal equivocado. Creo que lo último juego, el Suika Game. Dios. Tendré que estar atento en su stream. Quiero ver. Nori no es un tipo de alga. Ah, en serio, yo pensé que se confundió con la VTuber Nori. O sea, a mí me llamó Nori. Porque soy... ¡ay! ¡Soy una... ¡no soy alga! ¡No soy alga! Sí, la estrella cayó en el mar, pero no soy una alga. Soy una planta, no alga.
confundir. Me refiero si te la estás pasando bien. ¡Ah! Yo pensé que me llamaste curandero porque empecé a narrar mi lore. ¿Qué onda, morra, agarrando cura o qué? ¿Y esa frase de dónde viene? Estoy pasando muy bien. Hace un poco de calor y creo que voy a aprender. ¡Ah, es de México, mira! Voy a prender a mi ventilador. Ando en bra y panzo. Es que hace calor. ¿Quiere que me ponga ropa? No, mi amor, hace calor. Yo extraño consumir sopa hilo hilo. Yo eso. Sopa de gallo está rico. Sans, bienvenido, thank you. Yo solo tengo panza de borracho, dice Connie-chan. Panza de borracho es rebotable. Meika, soy nuevo y me mando la papa enojona. La papa enojona, Sans, thank you. ¿Cómo que te mando la papa enojona? ¿De dónde viniste? ¿Quién me funó otra vez? ¿Quién me funó? ¿Eh? ¡Nova! ¿Qué? ¿Qué hizo él? No, a ver. A ver. Sorry, es que soy norteño. ¡Ah! No, tranqui, yo te entiendo. No te entiendo, pero sí te entiendo. No publicó nada en Twitter. Ay, no me chico, no me respondió la chica. No, Skido, está desesperada. Yo no estoy desesperada. What's y eso? Esto es Skibidi Toilet. Hola YouTube, soy Mika05. Hoy vamos a reaccionar a Skibidi Toilet. Es que soy una youtuber original y voy a reaccionar a Skibidi Toilet. Skibidi todo yeye, Skibidi todo didi, Skibidi todo yeye, Skibidi. ¡Me encantó! ¡Duerma, Meika! ¡Sí! El único que está. Que se está celebrando, chicos. Skibidi en 2024. No, yo no voy a dormir. ¿Y qué quieren que vea? No sé, tengo ganas de ver algo, pero si entro en mi recomendación de YouTube, es horrible. Caso cerrado. Reggaeton champán. Pam, 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 pam. Hololive. Política. No. Te recomiendo este video que te podría gustar. Haz la voz de Escanor en 5 minutos. ¿Haz la voz de Escanor en 5 minutos? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, mi último comentario novelero. Debo dormir que mañana toca chamba. Te comparan con Nori porque ahora eres tú la que compite contra Emi por el amor. ¡Ya amenaza ahí! ¡Ya amenaza ahí! Yo no peleo con nadie. Yo estoy esperando el territorio de mi papá. Yo solamente estoy esperando eso. Además. No tengo novio. No, quería decir algo como, es que tengo novios así, son guapotes, lo amo mucho. Pensé, fui hasta Galaxia y no tengo a nadie. Ni personajes de anime. Es que no sé, no me interesa. No me interesa, ni chicas. Últimamente ando en Rank de Mobile Legends, Suika Game y Tetris. Y covers. Así anda mi mente. ¿Y Zoro? ¿Y yo? ¿Qué voz? ¿Qué voz?
¡Qué bol! ¡Zoro! ¡Zoro ya está casado! ¡Jeffar! ¡No me vas a... ¡Jeffar! ¡Tú no me vas a... ¿trolear? Jeffar, no me vas a trolear, es que tengo miedo del video de Jeffar. Hace un buen video, pero a veces trolea y... ¿No trolea? ¿Este no? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Jax! ¡No soy furra! ¿Cuándo troleó? ¡Sí que troleó, ¿no? Bueno, sin miedo al éxito. ¿Hay algo en el ser humano, en nuestro genoma, que nos hace reaccionar de una forma curiosa ante una voz pesada? Hola, Sandra. Hola. Que te dé la garrotera. ¿Qué idioma es eso? Hola. Que te dé la garrotera. Ah, ¿es español? ¿Pero por qué suena como una voz pesada? Hola, Sandra. Hola. Aquí dice el mañanero espectáculo. Está escrito en español. ¡Qué pelotuda! Para. Ok, va, perdón. No hay subtítulos. Son esos graves que nos pueden hacer sentir imponencia y también protección, y contemporáneamente que nos hacen escribir memes. Cuentan que Juan Carlos Tinoco salió del colegio por aburrimiento. Hoy en día lo conocen como el receso. A Tinoco no se le salen gallos, se le salen avestruces. ¿Qué dice? Tinoco, escúchame, el sordo gira. ¡Ríete! Y si eres o... ¿Qué es eso, humores? ¿Qué es eso? Hombre, seguro que en algún momento has experimentado el engrosar tu voz para averiguar cómo te oyes. Sí. Yo lo sé, todos lo hacemos. Te atiende alguien en algún local y tú... Buenas tardes, quisiera saber el precio del producto. Excuse me. Lo haces solo... Quinto grado, cuando entré en época de Chunibyo, chicos. Época edgy, que se creía chica cool, que enamora a todas las chicas del colegio. ¡Dios, qué cringe! ¡Ayuda, no! ¡Ya va! ¿Sabes qué hacía? Vestía como una chica masculina. Decía... Yo... Ore, shukudai yatte nai dakedo. Decía como... yo no hice nada de tareas. Esa cosa, yo no lo hago. No importa si la profesora se enfada, me regaña, es que a mí no me duele nada. Y yo en el sanitario. ¡Yana, Antoni, Yana! Y no saliste de esa etapa. ¿Qué te pasa? ¡Que sí salí! Para ver la reacción, y sí, a veces te tratan con más respeto porque una voz grave puede ser asociada con autoridad. O imagínate que te... ¡Ay! Es que... Dios, es que... Yo estoy agradecida al estar en esta comunidad de VTuber streamer, porque los amigos, amigas que tengo, todas tienen una hermosa voz que te hace... Algunos te hacen embarazar tu oído, es como... Es una forma de deciros, ¿ok? Pero es tan erótico así. ¿Me entiendes? Secuestren y tú con tu voz de pito les dices a los secuestradores: señores, deberían pensar dos veces lo que están haciendo. Los secuestradores no tengo voz de pito. Te van a grabar y te van a hacer viral en TikTok. Pero al contrario, si tuvieras la voz de Juan Carlos Tinoco, en un momento de silencio en medio del caos vehicular les dices: señores, deberían pensar dos veces lo que están haciendo. Primero, los secuestradores se mojan. Segundo, el auto se moja. Y tercero, después de dudar de... ¡No! ¡No! ¡Ya! Y por esa razón, todos quisiéramos tener las cuerdas vocales de Juan Carlos Tinoco, que en... Él es el Juan Carlos... Juan Carlos, que sería... ¿Qué es? Que tiene voz grave. ¿No? El... Yo ya tengo un aspecto de...
realidad son placas tectónicas. Este clip. Ok, primero voy a hacer una pequeña prueba de voz antes de los ejercicios para luego hacer una comparación, así que voy a hacer este... ¡Ah, eres tú, Jeffar! ¡Hola! ¡Mucho gusto! De la nada apareció un señor y dije, ¡oh, quién es! ¿Es el Juan Carlos? Cambió un poco Juan Carlos, dije, ¡es Jeffar! Ok, ok, ok. Pequeño doblaje de la escena de Escanor. Dices que mis ataques no tienen efecto sobre Kakoi. Ti. ¿Y quién lo decidió? Dices que absorbiste mi sol. ¡Ah, este personaje! ¡Ya, ya! ¿Y quién lo decidió? Ahora sol cruel. Ajá. Como notarán, se nota muy forzado ya que mi rango vocal es del medio hacia arriba. Y ahora, con los siguientes ejercicios, voy a hacer que se me haga más cómodo tener una voz grave, pero de forma temporal. Así que, ojo, dos aclaraciones. Si tú quieres tener un resultado más permanente y tener mayor dominio del rango grave, tienes que hacer estos ejercicios de manera constante. Ajá. No vas a tener la voz de Thanos, pero vas a encontrar una diferencia. Thanos. Vas a tener mayor libertad para jugar con el rango grave y esa es la idea, que tengas versatilidad. Y según si hay algún coach vocal por aquí que nos pueda instruir con consejos en los comentarios, voy a estar muy agradecido. La información vertida aquí nació de los ejercicios de canto que he estado llevando hace poco y los orienté un poco para la parte de voz grave. Ojito, y encontré chicos. Algunos resultados interesantes que quiero compartir con la comunidad. Así que comencemos. Paso 1. Conocer tu voz de pecho. Seguro has escuchado esto un montón de veces, que tienes que utilizar la voz de pecho para tener una mejor voz grave, una voz con más cuerpo, pero no sabes qué significa eso, no entiendes. ¿Cómo pecho, hacer eso? ¿Sí? Primero, tienes que entender cómo es que resuena tu voz. Y si tú diriges tu mano a la parte de la garganta, te vas a dar cuenta que aquí hay una vibración. Eso es porque tienes una resonancia natural en la zona de la laringe. Así que vamos a hacer que esta resonancia se dirija más a la parte pectoral. Si lo dirigimos más por aquí, te vas a dar cuenta poco a poco vibra. Que esta zona comienza a vibrar un poco más. A ver, vamos con la forma más fácil. Cuando uno hace voces más agudas, de esta manera te vas a dar cuenta, así hablando como Elmo, que esta... ¡Elmo! Zona... A ver yo. Yo cuando... Aguda. Más aguda. ¿Aún puedo hablar con este rango? Suena raro. ¡Y poco más aguda! ¡Arriba! ¿Cómo que oh my god recuerdos? ¿Ah? Ah. Hola. Se quiere reír este weón. Esta zona. ¡Esa zona! A vibrar menos. Eso es porque la vibración está yendo más para la parte superior. Ajá. Así que lo mismo tenemos que hacer hacia la parte inferior. Tenemos que hacer que comience a resonar. Pero yo soy chica, no puedo hacer esto. Además, el pecho, a ver. Llevar bajo. Ok, luego, no sé. No cambia nada. Esta zona y ya no tanto esto de acá. Estoy sudando, weón, pecho. Rapidísimo. Ahora, una forma natural de hacer esto es... Respiras profundo y haces una exhalación como cuando te relajas. Hay una pequeña vibración. Eso es lo que tienes que sentir. Y si te das cuenta... Chica, es que nunca saco voz de pecho, entonces me equivoqué un poco. Perdón, es un error de exhalación. Sorry. Botas de forma relajada. Es muy importante esto. Cuando haces cualquier tipo de estos ejercicios, tienes que hacerlo de forma relajada. Porque solo si te dañas decir, la garganta, si sientes comezón, si sientes una molestia, estás haciéndolo mal. Ahora que ya entendiste más o menos cómo debes sentir tu cuerpo cuando estás utilizando la zona de resonancia pectoral, vas a tratar de controlarlo un poco, ¿ok?
prolóngalo un poco. Prolóngalo y trata de entender cómo está saliendo el sonido. Y ya que no sea tan exhalado, que sea solamente una voz. Amigo, yo sabía, yo te conozco, amiguito. Y ya que no sea tan exhalado, amiguito. Que sea solamente una voz. Sí, yo hace unos minutos. Yo hace unos minutos. ¡Para! ¡Eso es kakoi kamo! Los memes que van a salir de este video. Ahora, paso 2. Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con la boca cerrada. ¿Cómo lo hace? Okay, toma bastante aire. Elito, agente. Thank you, arigato. ¿Qué van a salir de este video? Ahora, paso 2. Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con la boca cerrada. Ah, debo vibrar. Ay, qué lástima que está apagado. ¿Qué cosa? No, Meika. Cállate. No, se me escapó la palabra que no tenía nada que ver. Inténtenlo una y otra vez. De hecho, yo no lo tengo dominado al 100%, pero después de varios intentos ya comienzo a sentir un poco más de resonancia en esta zona. ¿Qué zona? Paso 3. Ahora que ya entiendes lo que es que tu voz resuena en el pecho, ya puedes empezar a intentar hablar con esa sensación. El problema es que vas a notar que es muy difícil mantener ciertas intenciones con este tipo de voz, porque cuando quieras hacer algunas inflexiones graves y luego agudas, pues ahí no se va a perder cuerpo. Hablar. Así que tenemos que entrenarnos utilizando un piano. Y si no tienes un piano, tengo no te preocupes, puedes ir a Google y buscar un piano fumadora virtual. Y si no entiendes cómo funciona eso, no te preocupes que voy a dejar en la descripción un enlace directo a un video hablar. Que yo voy a preparar, no puedo, en donde te voy a poner todas las secuencias no para que hablar. Practiques. Bien, esta parte hablo me la voy a saltar en este video para que no sea muy tedioso, pero para los que estén fumadora. Interesados, ya saben, voy a dejar un video adjunto. Tienen que imitar el sonido, ¿ok? Más o menos han visto esos ejercicios de afinación para cantantes, pues esto es lo que vamos a utilizar, pero vamos a orientarlos hacia los graves. Vamos a ir lento para que no se cansen. Pero esto es especialmente para los chicos. ¿Ustedes pueden hacer? La voz de pecho. La voz de pecho. Dale, vibra todo mi pecho, no vibra nada. ¿Nani?前はもうちょっと出せたのに、今の、難しいかも。でもね、スペイン語で話そうとすると、難しいかも。Cuando quiero hablar en español, debo hablar así de despacio, si no, no sale la voz.
Eso le mete su cumbión. Tienen que intentarlo hasta donde puedan. No tienen que completar toda la secuencia, ¿ok? Algunos van a poder llegar hasta ese punto y más. La idea es que poco a poco este ejercicio sea... ¡Jeffar! ¡Dame una solución! Cuando en japonés me sale un poquitico algo perdonable, pero en español me sale como una vieja fumadora. Quiero hablar como Thanos, pero me sale como una vieja fumadora, cansada, no, sin vida, sin trabajo. Suena muy obachan. Obachan, ¿de dónde? Me falta vibración. Estoy cansado, jefe. Ay, la vibración. Quiero hablar. Ay, la vibración. No puedo hablar. ¿Y si aplico esta forma de hablar en español? ¿Y ahora qué tal? ¿Cambia algo? Ay, mi brotecito God. Estoy cansado. Ustedes siempre me deja momento gay. Yappari, spengo a muzukashi. ショタボイス。あれ、ショタボイスっていうものをやってるんだけど分かんなくなっちゃったな。日本語だとスムーズに話せるんだけど、スペイン語だと難しいな。やだ、そんな声で話さないでよ。だって、難しいものは難しいじゃないか。スペイン語でもできるじゃない。できないよ。No puedo. ¿Saben cómo me siento? Como si fuera que estoy aguantando hacer caca. Repetido una y otra vez, y en cada intento lleguen cada vez más abajo. Se sienta. Tengo un nuevo novio. Thanos. ¿Qué tan poderoso sería Escanor en la 5? Shota 05. No, ahora ya no me sale mucho voz de chico. ¡Oh! Espera, déjame buscar algo. Culayos dice. ¿Cómo que culayos? ¡Para! ¡Nova me bloqueó! ¡Hijo de puta! Espérame, ¿dónde está? Voy a buscar una conversación. Espérame. Creo que... ¿Conocen la voz de... ¿Conocen Kimetsu no Yaiba? Un anime llamado Kimetsu no Yaiba. Y hay una chica llamada Shinobu. Yo no sé imitar a ella, pero dice... ¡Mosh, mosh! No, me sale como Miki. Cuando yo quiero imitar la voz, me sale como Miki. Pero en japonés dice, mosh, mosh. Luego ya no sé. La única frase que sé de ella dice, mosh, mosh. Ajá. Mosh, mosh. Ya, no me sale. Pero vi un video en español que dice esto. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí. Veo que estás trabajando duro.
veo raro. No sé por qué. Me pregunto si es porque el Kimetsu no Yaiba yo lo vi en japonés. Por eso lo siento raro. Yo lo siento raro. No te mueves, no, porque estoy usando mi celular. Y espérame. Dame un segundo, chicos. Dame un segundo. Déjame escuchar. A mi amigo y le dije, ayuda, bro, ¿por qué se escucha así? Y yo dije, mira, hice esto, escuchen. Ay. O sea que, Tanjiro en español, primero escuchen, Tanjiro en español. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? Veo que estás trabajando duro. Oh. O sea, ¿por qué reacciona así? Oh, oh. Veo que estabas trabajando duro. Puedo entender a algunos que digan que se escucha como un poco raro, pero en esa escena no hubo nada. Tanjiro no dijo. A ver, ¿esto qué es? Espera, espérame. Mira, por si acaso una advertencia, no es que me estoy burlándose de ello, pero me pareció un poco raro cómo interpretó esa parte nada más. Y esto ya es algo hobby que estoy haciendo, escuchen esto. Yo si fuera seiyuu en español. ¿Vale? Estamos trabajando duro. Eres un buen chico. Fue así. Mos. Pero bueno, hay cosas en escenas japonesas también que dicen. Por ejemplo, simplemente le tocas una espada y dice ¡Kia! ¡Kia! Es como bro, porque dice ¡Kia! ¿Qué? Es tu, no sé. ¿Punto G o qué onda? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Algunos sí se reexageran y me incomoda un poco. Creo que esa es una de las razones que no veo anime. A veces actúan raros. Y otro cuando... A ver, ¿cuándo?
Ay, pero cuando veo a un chico lindo, digo... ¡Kia! O sea... ¡Ah! ¡Kakui! A ver, pero una exageración... ¿Cuál sería una exageración? Cuando se te levanta la falda, ahí sale un montón de efectos rosaditas, con un montón de kira kira, estrellitas diciendo ¡Kia! ¡Kia! ¡Mi! ¡Minaide! ¡Baka! Watcha el doblaje de Kakeguruji. Ah, Kakeguruji. Eso que dice. ¡Ah! No, espera, no se ríe así. No se ríe así. ¿Qué dicen Kakeguruji? No me acuerdo. ¡Ah! Dice Beka, ¿verdad? O eso es otro. No me acuerdo. Beka. ¿Qué es eso? Ah, eso es un TikTok. Ah. Eso es un Me da cringe. Aguanta. Que aún continúa, ¿eh? Ah, ese es Bakugo. O sea, doblaje. Doblaje es traducción a español. A ver. Eso suena interesante. ¿Cuál veo? Doblaje español. Stranger. ¿Qué? Ya nos reímos del doblaje latino, ahora le toca al de España. ¡Pero esto es una burla! ¿Lo veo esto? ¿Pero esto es una burla, no? ¿O no? Voy a escuchar un poco. Primero quiero saber cómo es de España. Stranger. ¡Jugamos como locas! ¡Estúpida! ¿Quién lo busca? Nada. Hola, Meca, ¿qué haces tú ahí? Ok. ¡Kakeguruji Basta! ¡Hagamos una locura! ¡Watashi no te va puta da yo! ¡Basta! ¿No imaginaste que mi mano era un cerdo tonto? ¿Nan daro? ¿Ustedes vieron en español o japonés? ¿Le falta potencial tal vez? No sé. Ah, ¿ustedes lo vieron en japonés? Sonda mono wa nai. Yo no quiero... Ay, yo me pregunto cuando una chica con voz tipo namaiki así, egoísta, gaki, quiero saber cómo será en español. ¿Por qué? なんかこんな感じの声をスペイン語で言うときはどうなるんだろう? O sea, ¿me entiendes? Ese toque gaki, ese toque irritante. Que podés identificar al instante que es una chica kusogaki. Enana, kusogaki, ¿no? ¿Cómo será en español? ¿Qué? Army. ¿Qué? Sí, castrosa eso. Mejor aprende a complacer a un hombre y deja de quejarte, tonta. No se parece, Solo... わかんないな。
ろうこれ。なんだろう。¿Qué te parece? ¿Hay una voz castrosa en español? ¿Hay una voz castrosa en español? En sí, yo creo que sí hay. La tuya. Entonces yo debía hacer la sello, ¿no? ¿Qué dijo la tía? ¿Cómo es su frase? Es que yo no... ¡Sina! ¡Tener esas uñas tuyas! ¡Sanosimate! ¡Salimenta y solo pasémosla bien! Esto he chocado varias veces al realizar la traducción al español, porque en japonés simplemente pronuncia cinco letras, pero al traducir al español, una oración de tres renglones es inevitable por el tema de idiomas. Así que, wow, adaptación es bastante difícil, ¿eh? Sí. Sí, será una Biblia. Varias veces hay muchas palabras que está simplificado, abreviado en dos o tres kanjis y tiene un significado que tiene un significado de Biblia, pero los japoneses dicen como tres palabras y tres letras y ya entendemos. Pero aquí para traducir tenés que hacer una larga oración. Sí, eso me pasó cuando estuve realizando la traducción. Y es inevitable. Sore ga ii no. Oh? Me gusta como eres. Eres mi opuesto. Oh! Oh! Okay, okay. La última chica sí. Me pareció idéntica. ¿Mm? La última chica sí, dije. Wow. ¿Hay más? Tres frases de kakegurui, Dios mío. Oh, Stanger, no. Tengo miedo. Es típico de TikTok. ¿En qué lugar me metí? A mí no me está gustando esta adaptación. Ah, mira. A ver. Aguantémonos, ¿qué dice? Stranger. Ah, no. Yo pensé que hizo una imitación. ¿Y esto? Eres muy fuerte. Supongo que cuando haces cosas malas todos los días te vuelve... ¿Soy yo? Si fuera un poco más grave la voz sería Karma. ¿What? ¿Soy yo? Se parece un poco a Karma, ¿no? Supongo que cuando haces cosas malas todos los días te vuelves muy sensible para saber que alguien va detrás de ti, como sea. Eso me da una oportunidad. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿No imaginaste que mi mano era un cerdo tonto? Bueno, mucho internet. Gracias. Nanka saigo dame datta na, chotto. Nunca pensaste que tenía un chancho, boludo. Yo realizando la traducción en vivo, chicos. Yo realizando la traducción en vivo. Soy ese. Últimamente no he encontrado un doblaje que me agrade como para verlo doblado. Le doy un mil aplauso al doblaje de Dragon Ball. Aunque Dragon Ball en sí yo no soy tan fan, así que no veo ni en idioma japonés ni en español. Pero no siento ese choque al escuchar el español. No sentí. Dije, wow. Sí, me gustó. ¿No le sabes? ¿En serio? Yo estoy viendo
con mis amigos el tema de doblajes, con mis amigos japoneses, ¿no? El tema de doblajes, le presenté uno Dragon Ball. Hicimos una comparación entre Shingeki no Kyojin y Dragon Ball. Porque es algo que sabemos. Vimos y pues dijimos, ¡wow! Mis amigos dijeron, esto de Dragon Ball está bastante bueno. El de Kaguya me gusta el doblaje. ¿Kaguya? ¿Cuál? Cosas de otaku, te entiendo. Yo no soy tan otaku como ustedes, ¿Konosuba? ¿Kaguya? ¿Konosuba? ¿Konosuba? ¿En serio? ¿Le presentaste el doblaje de Portugal de Dragon Ball? ¡Claro que sí! ¡Por eso hablamos de ese tema! ¡Claro que sí! Y dijo, vaya, está interesante. Me pregunto si realmente pasó por la televisión o por otra página de internet. Konosuba, doblaje de español latino, dice. Caliéntame, Konosuba, doblaje en español. Ah, bueno, tranqui. Empeñes. ¡Ay, la fogata! Los fetichistas al dibujar este ángulo, sí te entiendo. Yo también dibujo. Sí te entiendo, yo también dibujaría en ese ángulo, claro que sí. Yo dejaría la cámara en el suelo. En ese ángulo, sí lo entiendo, sí. Momento artista, gran ángulo. No es nada que no estoy acosando, nada. Es que los que dibujamos entendemos, ¿no? Sí, claro. ¡Muy de Doctor Piedra! Digo, Juan también es bueno. Veo tanto la versión en Piedra? Japonés y después la versión en latino. ¡Oh, mira! ¿Ella tiene pants o no tiene pants o no tiene tanga? Debo hacer algo pronto. ¡Oh, Injanai! Sí. ¿Sí? No se sabe. Es un misterio. Mira. Tengo miedo de copyright, chicos. El anime. En el stream anterior, en el stream pasado, puse una música de payaso de arco. Y YouTube me tiró el video. Dijo, contenido. No permitido. Está bloqueado. Y yo, ¿qué? Borramos la música y pudimos publicar. Volver a publicar. El tema de anime también. Así que no voy a bailar en líneas peligrosas, chicos. Sí. Sí, esa melodía tiene copy. Yo busqué payaso arco melodía free copyright. Así yo busqué. ¡Ah! ¡Kaguya! Sí, cierto, Kaguya. Último. Quiero ver Kaguya. Doblaje de... ¿Kaguya te haré? Chuchi, Kaguya. Chuchi. Minna akokoreru. Setokai. Toku, 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 toku. ¡Eso! Kaguya-sama. Es que escucho Kaguya y me recuerda a Kagura de Mobile Legends. Por cierto, debo rankear, chicos. ¿Es esto? Ah, creo que escuché en algún video, ¿no? Pero ninguno se atreve a dar el último paso para decirle al otro, ¡vamos juntos! ¿Quién soy yo para negarme al amor? ¡No sean así! Pero ninguno sabe qué decir. Necesito... ¡Que alguien me dé un empujoncito! Hola. Ishigod, por favor. Conozco a Kaguya-sama, ¿no? Ella, creo. O es ella. ¿Qué
te parece? ¡Eso no, no inventes! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Cómo tienes el valor de usar algo que ya no usan ni los niños de secundaria? ¡Ay, lo que no puedes! ¡No es esto! ¡Esta chica le cae bien la voz! O sea, la voz de chica hispana sí le cae a este personaje. ¡No es esto! ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Qué están haciendo aquí? No, no, no. El anime no me va a engañar. Siempre se pone esta escena y al final no hacen nada. ¡Ni besan! Eso pasa. Busca este clip de Kaguya-sama. Creo que tal vez Ño. Busca este clip de Kaguya-sama. ¿Cómo que tal vez Chi, Ño? ¿Por qué me hablas así? ¿Cuál de todo? ¿Quién es Kaguya? ¿Qué mierda es Kaguya? ¿Qué es español? ¿Qué es doblaje? ¿En qué idioma estamos hablando? Mika, ¿no has visto Kaguya? Algunos clips en japonés sí, lo he visto. ¡Ah! Ya. Entendí, perdón. Perdón, te insulté porque dije... ¿Por qué me hablas así? Sorry. ¿Esto? No lo sé. Creo que tal vez Chi, creo que tal vez Ño. Kawaii. Ajá. Intentaste llevarme a casa ayer, ¿no es así? Y estabas esperándome junto a la salida. Creo que tal vez Ño. Kaguya-sama, frase kawaii. なんかなんだろうな。なんかわかんないな。 OK, sí. Sí, está. Ahora entiendo de dónde sale. Tal vez Chi o tal vez Ño. Sí, está linda. Pero, chicos, mi opinión sincera, ¿quieren? O mejor no. Pero... El presidente se ve más guapo que nunca. También Ishigami luce atractivo. Momento, esto no tiene sentido. Síndrome de manga shoujo. Se siente una extraña energía. Importante que quieres decirme. Espera, Hasaka, voy a decírtelo en forma de rap. Oh, entiendo. Bien, presidente, déjame ¿Por qué? Voy a usar... ¡Eso no! ¡Tienes que escucharlo con la única chica! Excepto el clip de creo que sí, creo que no. La única chica que personalmente siento que le queda mejor y bien en español es esta chica. Kaguya hablando normal, no sé, ni sé cómo es en japonés, ya me olvidé. ¡Anokoka! Espera. ¿Por qué borro? Ni que fuera a mostrar porno. Kaguya-sama. Koe. O kawaii koto. Ha? Fujiwara-san. Tomodachi da to omotteita no desu keredo ne. Oh, mira, mucho más. Hey, Vicente Flores Carresco. Thank you. Arigato. Esto sería un momento histérica, ¿no? Es que... ¿Qué es eso? Esto es lo que siento. La voz de chica en español le queda igual.
escucho la voz, veo el personaje y digo, wow, si le queda. Últimamente estoy re enamorada de esta voz, chicos. このキャラはさ。 Estoy enamoradísima de esta voz, chicos. Sango, es que... ¡Wakanaira! La voz castrosa, niña castrosa. Namaikina koga suki. Suki. Me encanta. Busca la seiyuu. Creo que la seiyuu tiene 55 años. Déjame ver comentarios. ¡Oi-san! ¡Otani-san-ka! ¿Cuántos años tiene Otani-san? ¡58 años! ¡Hola! ¡Santa madre mía! ¡58 años tiene! ¡Y puede hacer la voz castrosa! Yo creo que... ¡Wakanaina! ¿Otani-san Pikachu? ¿También imita? ¿También hace la voz de Pikachu? No sé. Usted sabe más que yo. ¡Mechasuki! Y todos dicen... ¡Ay, esta me sugaki! No, no. Comentarios otakus de los japoneses a veces me dan ganas de... No querer leer a... Me da ganas de cerrar los ojos. Literalmente, el server de Discord. ¡Dios! Chicos, ayer me traumé en el server de Discord. Estuve en la llamada de fan server de los brotecitos. Y de chill, entramos a ver canal de fuera de contexto. Y bastante fuera de contexto. Estuve casi una hora ahí leyendo a todos. Pero no nos queméis. No, 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 que la gente entre y vean todo eso. No me quemes, tengo dos pibes. Por favor, no par... Por eso no participo mucho. Pobrecito. Seguro algunos dicen, estos pendejos, nunca les pasan la pubertad. Chicos, quiero jugar Tetris. Hoy jugué... Es la primera vez que jugué Tetris y me envicié, chicos. Está bastante buenísimo. Está bastante bueno. Tenés ojo. Sí, que... sí, el 99. ¡Amo, Vicente! ¡Flores Carresco! ¡Thank you! ¡Gracias, gracias! ¡Cinco regalitos! ¡Tomen eso, chicos! Tomokazu Sugita es un showman. ¿Lo has escuchado? Tomokazu Sugita es un showman. No escuché nunca. Tomokazu Sugita. Mi abuela habla como el padrino. Mi abuela habla como el padrino. Ah, mira, también nació en Saitama. Hay muchos seiyuu o los que hacen anime que nacieron en Saitama. Y yo también nací en Saitama. Por eso tengo voz de anime. Creíble, creíble. Sí, Meika, te creemos. Quiero jugar Tetris, chicos. Me voy a aprender. Pero si tú eres peruana, sí, nací en Perú, Saitama City. Así es. ¿Que no eras de Osaka? ¿Que no? ¿En qué momento dije que soy de Osaka? ¿Are? ¡Ay, chicos! ¡Ay, mi Switch no funciona! ¿Por qué? ¡Pim, pim, 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 pim! Mi Switch no funciona. ¿Por qué, chicos? ¡Pim, pim, pim!
Necesito captura de video. Ahí dice Comlink. Ahí está. Comlink. Yes. Chio, siempre estíralo y me dices dónde, porfa. ¿Se oye? ¿Se oye? Está en... Uy, espera, voy a... Ay, quiero cambiar idiomas. Espera, voy a cambiar idiomas. Ay. Se filtró mi novio, perdón. Voy a salir de la página. Es que probablemente pueda doxear cosas. Yo no confío en mí misma. Voy a poner español. Sekiro. Ok, se está reiniciando. Chaufa, yo ya me tengo que ir. ¿Por qué me dices chaufa? ¡No soy chaufa! ¿A dónde vas? ¡Aún son las tres! ¡Aún son! ¡Ya son las tres! Dale, buenas noches, jefes. Pero los que se van a quedar, pues quédense. Porque vamos a disfrutar, a jugar Tetris. Quiero que vean. Para ser novata, creo que soy un poco buena. ¿Creará sala? Bueno. No deseo. ¿Qué cosa no deseas? ¿Bebé? Bueno, es entendible, ¿no? ¿Qué tal el audio? ¿Está fuerte? Mi primer Tetris, chicos. A ver, creo que estoy un poco enorme. Está bien, ok. Es aquí, ¿verdad? Sala privada. Y debo crear la contraseña. Ven el volumen. Bájale al sonido. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tal? Ok. Está alto, no puedo dormir. Ok. Nice, gracias. Ay, qué lindo que me digas gracias. De nada. Debo ser equipo privado, ¿verdad? Con esa función no se obtendrán puntos. Ya. La contraseña es 125800. Entren. Es 1 1 2 5 8 0 0 0. Ok. No me humillen tanto. No me humillen tanto. Que soy nuevita. Y que soy alguien. Imagínense de que nadie se entra. Pim, 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 pim. Soy alguien nuevita. Y quiero que me traten con cariño. Que la humillen. Que la papien, ¿no? O que se unió. Es que. Hace. Oh, hace 6 horas creo que lo compré. Porque me dio... Me antojó una dona y me fui a Madonna. Y no venden. En el Madonna no vende dona. En el Madonna no vende dona. En 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 Madonna no vende dona. Hola, reina mía. Hola, ¿cómo estás? Pero si... ¿Qué es punto suspen... Asterisco, asterisco. No, mi Switch está descargando, pelotudo. Meca de cultura. Sí, está gratis en online. No, yo compré el Puyo Puyo Tetris. Gasté $10 porque dice que está en oferta. Ay, chicos, cuando veo algo que dice que está en ofertas, pues debo aprovechar, ¿no? Debo aprovechar, ¿no? Ok, entre 4, no importa. El 4 elegido pudo entrar. Voy. Ok. Iniciando. ¿Entre 3? Ok. Yo contra 3. Muy bien. De 1200 solo 4 tiene Switch.
¡Sasuga, Lata! ¡No digas eso! ¡Nadie juega Tetris! ¡Ay, yo soy verde, eh! Yo soy buena. Yo soy buena, chicos. Muevo como abuelita, pero soy buena. Así que no se burlen de mí, porque si no, verán la consecuencia. Tengo miedo. Imagínate cagarlo. Ya me va. Ay, ya. Muy lenta. ¿Y qué quiere que te diga? Es mi primera vez. Nadie lo hace rápido. A ver. ¿Ven? ¿Cómo los chicos no me aceptan? Ay, se puso rápido. A mí no me gusta rápido. Así, 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 ay, así, así, ay, tengo miedo, así, ay, ay, okay, okay, ven que soy una genia, ay, no, ¡Ore! ¡Qué raro, brotecitos! ¿Por qué no me... ¿Por qué no me humillan? ¡Ay, mi brotecito God! Es que soy tan God y nadie me puede humillar. ¡Dun! 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 ¡Ah! ¡No, para! ¿Dónde metí? ¡No, espera! ¡Es que estuve viendo comentarios! Ay. No importa, se recupera. Se recupera, no hay problema. No lloren. ¡Qué pendeja! ¿Por qué? ¿Me atacó? ¡Otro! ¡Último! ¡No! ¡Yo no tiré cable! ¡Se me escapó nada más! ¡Váyanse a otro grupo! ¡No! ¡No! ¡Elijan verde! ¡No puedo papear mucho por aquí! ¡Ya entré! ¡Vale! ¡Se quejó! ¡Atáquenla todos a la verga! ¡Ataquen! ¡Meika se quejó! ¡La traicionera! ¡Ataquen! Porque eres la más débil y hay que atacar al fuerte. ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¿Tú crees que las plantas pasan llorando así? Na. Ok, me pondré furia. Furia 05. Y luego iré a mimir porque ya es tarde. Coño. Ya se descargó, ahora sí viene lo bueno. Dame, vos podés. ¡Ay, eres el único baby que me apoyas! ¡Gracias! ¡Mua! Thank you. Ok, se juega con la mano. No sabía, yo estaba jugando con mis... no sé. ¿No vas a jugar el otro juego? ¿El otro?
Yo... Ay, tengo ojos así. Ahorita. Ok. ¡Hala! ¡Todo está en rojo! Ok. Esto viene duro. Esto viene duro. Ajá, quiero... Me gustaría hacer un combo. Pero... Está un poco difícil. Está un poco difícil. Ay. Deséame suerte. Lava, es que soy lenta aún. Uy, 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 uy. Uy, uy. Ya ve, no quiero. Quiero este. Quiero este. ¿Has jugado Top Sonic Top? ¿Top Sonic? ¡Top Sonic! No me suena. Pero algo de Sonic sí he jugado. Y... Le pedí a mi amiga que me preste 5.000 yenes y aún no la devolví. Jajaja. Jajaja. Ah, doció. Ay, yo... Pero no le diga, esto es secreto, ¿ok? Es que, perdón chicos, no puedo ver comentarios. Mierda. Ah, ok. ¡Arere, chicos! ¿Dónde están? No veo. Ay, brotecito go. Nadie me puede atacar porque soy fuerte. Ok. Ya, irán a cantar. Ah, sí, puedo. Ok. Ay, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Anda rápido. Ah, no debía dejar ahí. Ok. Ok. Ay, tengo miedo. Uy. ¡Ay! 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 ¡Para! Okay. 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 ¡Ay! No debía dejar ahí. Estúpida. Último. Top 3 de 3. Es de equipo tercer lugar de 3. Entonces, en general, ¿en qué puesto estoy? ¿Eh? Último. No, no, no. Eso... Bueno. Voy a tratar de hacer rápido. Esto va para la... No, en serio, este es su último. Pero para ser primera vez yo soy muy buena, ¿no? Arremorra me dio gusto saludarte. Arremorra. Morro, thank you. Buenas noches, morro. ¿Cómo se dice? Ah, thank you, tanto bis, arigato. ¿Cómo se dice buenas noches en norteño? A la verga, morro. Dulce sueño, cabrón. ¿Así? Gracias, morro. Bueno, último. Descanse, wey. Haz combos de 4 líneas. Qué difícil. Voy a tratar de hacer. Y si la cago, tú tomarás la responsabilidad.
Ah, váyase a dormir, güey. Ah, ya, ya, ya. Pinche morro. Ok, ahí está. ¡Ay, pinche morro! ¡Ve a dormir, carnal! No sé. Ok. Tan. Debo ser rápido. Ay, no nos vemos, plebe, se dice por acá. ¿En serio? ¿Por qué usted? ¡Qué rico cuando se me... ¡Ah! De cuatro líneas, dijo. Y no estoy haciendo nada. A ver, voy a tratar de hacer de cuatro líneas. A ver, hago así, hago así. A ver, a ver. Está difícil, está difícil. Es que, chicos, debo usar la cabeza, aunque ustedes no me crean. Esto se usa la cabeza. Esto se usa la cabeza. Chavales. Oh, quiero uno largo ahí. ¿Podré? Sí, podré. Ay, no, no podré. Podré. ¿Puedo hacer un combo? Oh, qué difícil. Ok. Aquí. Aquí. ¡Uy! Tranqui, tranqui. Tranqui. Ok, tranqui. 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 ¿Cuál es? Así. 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 Esto no es de cuatro combos que estoy haciendo. Si no, loco. ¿No? Ay. Pequeña, pequeña, no digas eso. ¿Ya meté? No lo hagas. ¡Ush! ¡Ush! ¿Esto no es combo? Ah, no. Lo hackeé. No me crean. Ajá. ¿Cómo que número 4? ¡Me atacaron! ¡Fuerte! Hola, Miss Meika, os ascal from... ¿Qué tan enojada estás? ¡Ay! Mira, verán el mundial y verán que soy buena. Estaré dentro de 50. Estaré dentro de 50. La contraseña. ¿Qué? ¿Qué la contraseña? ¿La contraseña qué? ¿Qué? ¿Qué se filtró?
¿Qué cosa? No, no, yo no voy a jugar con ustedes. Esto es mundial. Esto es mundial. Ok, va. Pero eres malísima. ¡Cállate! Estúpido. Dime que soy la chica que te estoy dando bola. Espera, espera. Ay, no. No, perdón, perdón. Eso sonó muy mala. Lo siento. Mi intención no era eso. Es que a veces hablo muy agresiva. Eso no es bueno. Hablar de manera agresiva, eso causa daño. El corazón dice tucun tucun. ¡Esto no es combo 4! ¿Qué mierda estoy haciendo? Ya va, ya va, ya va. Ah, ah. Uy. Para, yo dije top 50. Yo dije top 50, por favor, yo dije top 50. No me puedo morir así. No puedo morir así aún. No puedo morir así aún. No puedo morir así aún. Si no me humillan. Ajá. Ajá. これ。これ。Ojo. Esto no es momento rico. Esto está ricolino. ¡Ay, no! ¡Ay, momento rico! ¡Ah! Ya, no. ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Dulce sueño! ¡Nos vemos mañana! No se duerme hasta top 50. Sale, sale. 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 Ok. Concentración. No me importa si voy a poner en 4 o no. Yo no sé nada de eso. Soy novata. Ok. Top 50. Yo puedo, yo puedo. No importa. Se puede, se puede. Ok. Ve, ve, ve. Se puede, se puede, se puede. Ok, eso no fue de 4. Qué rico. De 50, si no me duermo. Es una pesadilla. Así. 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 Ay, qué largo. Así. Ok. Ya. Ay, ya, yo gané. Yo puedo. No puedo.
No, yo puedo. Yo puedo. ¡Nexa, Sanai! ¡Wara! ¡Warana! ¡Oh! Es que no me lo esperaba, chicos. Sentí que me toqueteó todo. Vamos a ver si puedes llegar al top 50. Sí, claro. ¿Y qué fue ese ataque? Sé que uno de ellos son ustedes, ¿verdad? Estoy segura. Uno de estos son ustedes. Hijo de puta. Es nuevo, por eso te apoya. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que es nuevo, por eso te apoya? Ay, a ver, ok, va. Voy a tratar de hacer rápido. Ya va. Así. 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 Okay. Así. Uy. Tranqui. ¿Se puede? No puedo. Aquí. Yo creo que ya estoy cerca de 50. Aquí. Ya va. ¿Podré? Sí. Ya va. No me ataquen. Aquí. Ok. Aquí. Se fue. ¡Yes! Se fue. Porfa. ¿Qué? Dormir, así que si no dominas el combo 4, ¿qué mierda es combo 4? Enséñame. Te dije, Meika, ríndete, eres malísima. ¿Qué se siente decir eso a una chica? ¿Qué se siente decir eso a un chico que se está parando en la espalda cuando te veo siempre? Amor mío, por favor, respóndeme. ¿Cuatro filas de qué? ¿Cuatro filas de qué? Limpiar cuatro líneas. ¡Ah! Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo preparar la base? Para que puedan. Ah, mate, voy a aguantar. Uy. Ay, no, voy a aguantar. No haré nada aún. ¿Es así lo que ustedes me están diciendo? Yo creo que ya es suficiente, ¿no? ¡Oh! ¡Tum! ¡Oh, sugoi! Y ahora no sé qué hacer. ¿Se puede? Recuperando. No, se puede recuperar. Claro que sí, se puede recuperar. Ok. ¡No, Nicole! ¿Qué es ese espacio que estoy haciendo? ¡Ja!
que yo dije. ¿Empecé bien? Sí, dejé mucho hoyo. Así como dejo a todo. Qué bien ganas el top. Sí. Al menos ya sabes lo de cómo. Eso es combo 4. Ah, ya. Ok, entendí. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Positiva. Así que se puede recuperar. Imagínense que un streamer haga un torneo de Tetris. Yo estaré ahí. Tomen mi palabra. Yo estaré ahí. Y estaré, ¿cómo se dice? Ganando todo. Se viene. Se viene 12 horas. ¡Yoshi! ¡Yaruka! Tratar de no llevar, tomar mucho tiempo. Mata. Aguanta. ¿Este es momento? ¿Puedo? No, sí, me toca. A ver. Ok. Aquí, así. Ay, ajá, chico. Ay. ¿No debía? Sí puedo. Así. ¿Puedo seguir haciendo combo de 4? Pensando mucho en ti, mi bebé. Siempre me dejas hipnotizada. Okay. Umai janai. Okay. No importa. Se puede. Aquí. Combo de 4. Se viene ataque masivo. Ah, más shogana. Okay. No. ¿Qué? ¡Oh! ¡Masi! Ya va. Concentración. Dejé mucho hoyo. ¿Podré dormir? ¡Yay! ¡Top 40! Es mucho para mis dos neuronas. Sí. Sí. Ahora sí. Aquí estoy. Eso fue suerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Y si vuelvo a cumplir, pedime perdón. Si vuelvo a estar dentro de top 50, pedime perdón. Va, sale. No, nada de ya basta, Frieza. No. Frieza no está aquí con ustedes. Él nos abandonó. Él abandonó a ustedes. Se fue con Bowser ese. Se fue.
Va, si vuelves llega verde. Ok, ya. ¿Eh? Ayuda. Una cubeta nos tiene secuestrados 100. Nadie te va a ayudar. Ash, so, ya está. Cagón. Ayuda. Ayuda. No me desconcentro. Tren, por favor. Es que se escucha un poco raro, ¿no? Amo este. Yabai. No, shoganai. Tranqui. ¿Se puede? Ataque 4 masivo. No, me quedo ahí. Ataque 4 masivo. Ok. No lo hagas. Ay, es que... Ok. Oh, my. Dime que llegué a 50. ¡52! Mira, niño, estaba cerca. Su querido, ay, mi cacón, es bonito verte de nuevo. Oh, sí. Ots, huracán, me dejó sin luz. No, internet y agua es bonito. Vete de nuevo, planta bonita. Vete de nuevo, planta bonita. Me botas. Estuvo casi. Significa una más. Mira el 55. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el 55? Tengo que apreciar que llegaste lejos, Ika. Dejémoslo empate. Eres mala, pero no tanto. ¿Qué pasa si un niño tiene... Se cree. Un niño creído. Ahí está. Esto... Llegaré a 50, verán. No me voy a encerrar sola. Va. Ay, es que mi error es hacer eso. Ay, ya. Ay. No. Pero mi error... Quiero hacer de 4 ya. ¡Uy! ¡Para, amigo! Ajá. Esto aquí.
montón. Quiero eliminar a ellos. Qué estúpida. Ah, no, no soy estúpida. No. Ahí. Ahí, ahí. Aquí. Aquí. Sexy lady. Oh, 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 hoy. Sexy lady. Oh, oh, oh. ¿Puedo hacer un combo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no puedo. Aquí, 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 aquí. No me quiero encerrar. Aquí. Ok. Qué buena suerte. Aquí. 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 ¡Ay! No, 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 no. ¡Uy! 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 Por favor, ¡uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡Yabate! ¡Yabai! ¡Yabai! ¡Iwano yabasugi! ¡Iwano yabasugi! ¡Iwano masugi! ¡Iwano masugiru! ¡Iwano masugiru! ¡Chotto! ¡Iwano omae! ¡Iwano omae! ¡Iwano omae! ¡Iwano omae! ¡Eh, matte, minna! ¡Kore wa! やば、え、私ちょっと待って、天才かもしれない。ケリエ、あー、どう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 どOkay, tranquila. 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 ¿Qué hice, estúpida? ¡Ay, no, perdón! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, perdón! ¡Mamá! ¡Mamá! Tranquila, tranquila, mamá. No, no soy mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡30! ¡Dios! Perdón, estuve hablando un poco con mi esquizo. Sorry. ¡Nice! ¡32! Ahora sí iré a dormir. ¡Yay! El man que perdió 100... ¿Quién votó 150.000? ¿Quién votó? Nunca dudé de ti. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que soy buena, que voy mejorando. Duerme, please. ¿Y si vamos por 30? ¿Y si vamos por 30? Y... ¡No! ¿Y vamos por...? No se duerme hasta top 30. Jimmy-chan, ahora todo el mundo te van a odiar. Ahora, estoy cansado, jefe. Sí. Ahora todo el mundo te van a odiar. Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Es que no es bueno paniquear. Es que tú crees que... Yo estoy diciendo, si llego a top 10, top 50, pues duermo. Y al final, estoy... Es como... No sé. ¿Crees que eso me hará top 30? No lo sé. Yo creo que será el último intento. ¡No! ¿Qué te pasa, canjeando punto? Ok. No tengo fe, pero bueno. Lo que debo aprender a hacer es rápido. Y sin espacio. ¿Pero por qué me atacan tanto? No, debía llegar allá. No, aguanta, aguanta. ¿Tú?
ay, 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 ay. Mejor evitar. No, 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 no. ¡Qué horrible todo esto! Todo horrible. Aquí. 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 Ajá. No, ya valí verga. Ya no puedo. ¿Qué? No. ¡Para! ¡Para! No, no era mi intención hacer esto. ¡No era mi intención hacer eso! ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, mejor nos hubiéramos dormir. ¿Qué nos pasa? Ah, yo confié en ti. Perdón. Duerme. No, no, no. O sea, son las 4. Estaba empezando a salir un poquitico de sol. Un poquitico. No, en otros países son las 2, 3. Aún no es. No es hora de dormir. Recién empieza la noche. Así mismo. No se hagan. Ok. Mente fresca. Muy bien, mejor. Ok, nice. Por acá son las 12:05. ¡Qué lindo! Así que ya sabes. ¿Qué sé? Mate, 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 mate. Horrible, horrible. Horrible, yo quiero cuadrado, yo quiero cuadrado, yo quiero cuadrado. Yo quiero... Ay, no importa. Yo quería cuadrado. ¿Y mi cuadrado? Ay. ¿Y mi cuadrado? No, me caí. Oye, estaba tan bonito. Ya me voy. ¡Ya! Ay, no, no puedo terminar así. No puedo terminar así. ¡Es que no! ¿Cómo pude? Hola, amiga. Sí, yo tengo gorro. Sí, sí, sí. No esperes el cuadrado, mete cualquiera. ¡Qué gran consejo! Voy. Último, último. No, no, nadie va a desenchufar mi internet. Nadie va a desenchufar internet, ni PC, nada. Yo tengo todo el control. Así que... Muy bien. Esto lo meto... ¡Uy! ¡Ay, qué rico! Y... ¡Ay, no, no! Tranquila, tranquila, tranquila. Se puede, se puede. Aquí, así, aquí, así. ¡Uy, uy, uy! ¡Está difícil! ¡No! ¡Oh, horrible! ¡Horrible! ¿Cómo está todo? ¡Horrible, horrible! ¡Horrible! ¡No me lo puedo creer! ¡Está horrible! ¡Vaya! Chicos, está horrible todo esto. ¿Así? Ay. Aquí. ¡Ah! ¡Pero pará! ¿Qué te hice?
amable. Gigi, descansa. Gracias. ¡Ya! ¡A dormir! ¿Escuchan eso? Está pasando auto con mucha, mucha música. ¡Tsu, cha! Ve a Domenica, ya no va a volver tu suerte. Top 50. Ya tiene mi palabra. ¡Qué horrible bloque! Ay. Ay, oh, ¿qué es este bloque? ¡Horrible todo! ¿No importa? ¿No importa? ¿No importa? Ok. Ok. ¿Recupera? ¡Ajo! No lo puedo creer. Tú eres mi peor enemiga, estúpida. Te odio. No, no, no. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. El amor de mi vida. Sí, muy bien. No importa, 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 no importa. ¡Ah, no, no te quedes ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Estuve en casi 30! ¡Ojo! Espera, espera. ¡Y tocó más de Iteo de Ecore! Vamos, Meika, ya casi top 30. ¿En serio? ¿Todo el mundo te van a odiar, Jimmy-chan? Bueno, sí, tú tienes razón. Porque, sí, cada vez mejoro. Así es, muy bien. Muy bien, cada vez mejoro. Y... ¡No! Yo puedo. Sí, solo un poco más. Solo un poco más. ¿Ganaste, Meika? ¿Eres pro? No, no, aún.
En 30 aún no. En el próximo que la provoque, se va a van. Ey, pero con este dinero te come. Ok. Concentración on. Pero para, ¿y eso? ¿Qué me atacan tanto? Ya va, esto. Ya, ¿cómo de ir? Ya, ya. ¿Por qué me atacan tanto? ¿Qué hice? Me quiere mandar a dormir. Pero yo no me rindo. Porque soy una pinche chita que puedo dormir. Ay, mi pinche chita, ¿dónde estás? Ven, te estoy buscando. Es que siempre te veo y digo jijiji, jajaja. Instagram del minito. Ay, me estoy volviendo loca. Pero por vos, mi amor. オッケー。オッケー。いや、オッケーじゃない。オッケーじゃない。オッケーじゃない。え、き、きやすこ。 No. Okay. Ay, no importa. ¿Qué se? No. Casi bloqueé. No. Okay. Ay, no, pero aún no estoy. Uy, dale, porfa. Okay. Puedo, aún puedo. ¿Tienes el Puyo Puyo Tetris? Sí. Es un dolor de cabeza ese juego. ¿Andas en extensible o por qué tan temprano jugando? ¿No? De hecho llevo 3 horas nada más aún. Yo con insomnio y Meika 2 puntos. Mírame. Top 30. Voy por ellos. Hay que pensar con mucha inteligencia para obtener. Uy, estúpido. Ok. Ah, sobre. Ay, no importa. Eso.
¡Ah! ¡Este es 4! ¿O no? ¡Ay, estúpida! ¡Es la verga! Ok. Aguantar. ¡Ey! ¿Por qué me sale esto cuando no necesito? Mentira, mentira. Yo te necesito, mi amor. ¿Qué? Estoy mal. ¿Así? ¡Ay! ¡Ahí! 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 Chicos viviendo esquizofrénica de Meika. Caca. Hijo caca. Ay, no sé. Mi mente, cuando estoy pensando, no puedo hablar bien. Aquí. Aquí. ¡Irane! Maya, toca. Aquí. Aquí. No. No. No, nada de ataque masivo. Nada de ataque masivo. Ay, pienso mucho en vos. ¿Qué? Ay. Eso. Eso. A la vez. Pero si es horario japonés. ¿En serio? A esta hora nadie juega Tetris. Los hispanos. Deberían jugar a las 4 a.m. Los hispanos, ¿no? No, no, ustedes no se van. Ustedes se quedan aquí. Tal vez te dé poderes. ¿A esta hora? Va. No se preocupen, chicos. Tomen mis manos, ¿eh? Tomen mis manos. Yo te protegeré. Ya. Porque soy una chica lobitaria. ¡Dum! ¡Qué rico! No, no es tan rico. ¡Dum! Doom. Doom. Ok, ok. Ataque masivo, ataque masivo, ataque masivo. Uf, 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 uf. Seguro le dolió eso. Eso. Ah, aquí. Aquí. Ok. Aquí. Ah. Me gustaría tener té. Dijo tenerte. Ayuda, chicos, porque estoy jugando Tetris a las 4 de la mañana. ¿Alguien me puede explicar la razón de jugar Tetris? ¿Alguien me puede explicar? El palo. Nice, nice, nice. Aquí. 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 Aquí.
Y esto va aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Uy, 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 uy. Uy, la Mega 05 es tan pro, la amo mucho. Oye, ¿tú conoces VTuber? ¿Qué es VTuber, bro? Pues te enseño, bro. Es que VTuber es... ¡Ay, no! Ah, perdón, bro. Todo calculado. No, espera. Y lo meto, pum. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Sal a verga, Tilín. Eso, Tilincito. Muy bien. Hola, Tilín. ¿Qué pasó con tu vida? Es que te vi, tienes que... Estás jugando Tetris a las 4 de la mañana sin día larga porque necesitas subir tus niveles de dopamina viendo como el numerito de la rank sube y así no sentirte manca. Pero ese vacío no lo va a llenar hoy. ¡Oh, madre! ¿Qué pasa? ¡Ya va! ¿Dónde está despierto? ¡Llegué! ¡Ya está! ¡Muy bueno! Yo lo dije porque me decía tanto. Todo mi alrededor lo miraba como si todo acoplara, pero era divertido y competitivo. ¡Sí, era divertido! ¡Es divertido! ¡30! ¿Y si llego a 20? ¡Sabía que podías! ¡Felicidades, Meika! Ahora pueden dormir los protecitos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es dormir, chicos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y qué tal si vamos? Nah, mentira. Ok, adivinen la última palabra que diré. ¿Entonces no se duerme hasta top 10? ¡Oh, man! ¡Ya no invoques al diablo! ¡Ya basta! Vea. ¡Buenas noches! Los quiero. ¡Báñate!